¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita, a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo. Arrancamos este miércoles 26 de abril, cuando quedan exactamente 32 días, apenas un mes, para las elecciones del 28M. Hoy han sido publicadas en el BOCE los listados de los 8 partidos candidatos, de las 8 candidaturas que concurrirán a estos comicios. Son PP, PSOE, Vox, MDC, Ceuta y Ciudadanos, Podemos y Libres. En unos instantes pues vamos a conocer y a repasar los primeros candidatos de cada una de estas formaciones. Seguiremos en esta jornada de hoy, en esta conexión de hoy, conociendo componentes de estas candidaturas. Hoy hablaremos con el número 5 del PSOE, Sebastián Guerrero. También estamos muy pendientes, conectaremos con la Oficina del Censo Electoral, con Irene Menchén, delegada provincial del INE de Ceuta, para conocer cuántos ceutíes están llamados a las urnas. También seguiremos los dos últimos plenos de la legislatura que se están celebrando en estos momentos en el Salón de Plenos del Palacio Autonómico, además de seguir muy pendientes de la huelga de médicos de atención especializada convocada por el sindicato médico. La situación con el IGESA parece que se enquista. Se unen además los profesionales del SUAP y del 061. Ya son 4.000 consultas y 175 intervenciones quirúrgicas suspendidas en una jornada en la que además se va a hablar de este asunto, se va a hablar de la situación sanitaria en Ceuta, en el Senado. Y también conoceremos más de cerca, con detalle, el proyecto Cruz Roja Te Escucha, que atiende a más de 18.700 llamadas en 3 años de funcionamiento. Cruz Roja alerta de la normalización de la ansiedad o del insomnio frente al cuidado de la salud mental. Y por otro lado, conoceremos la tercera aventura del Tirititrán, el duende amante del flamenco, de Mariola Blanc. En este caso, con otro protagonista muy flamenco, serán Tirititrán y Olé, la tercera obra de la trilogía de cuentos que ha hecho esta bailaora y autora, cuentos infantiles. Y comenzamos, si le parece, con el repaso a las listas. Como les decíamos, han sido publicadas hoy por el Boletín Oficial de la Ciudad. La lista definitiva será publicada por la Junta Electoral de Zona el día 1 y publicada de nuevo por el Boletín Oficial de la Ciudad el día 2. No sé si tenemos la oportunidad de conocer y de ver las listas en pantalla o lo vemos más adelante. Estas candidaturas, que, como decimos, han sido publicadas a las 12 del mediodía en el Boletín Oficial de la Ciudad. Vamos en este punto a escuchar al presidente de la ciudad, Juan Vivas, que ofrecía una entrevista anoche en esta casa, ha repasado los principales asuntos de la legislatura y también se ha referido a lo que viene, a las elecciones. Ha insistido en que aspira a conseguir mayoría absoluta para obtener la estabilidad necesaria para afrontar los retos pendientes y entiende que votar a Vox favorece las posibilidades de gobierno al PSOE de Juan Gutiérrez. ¿Cómo serían los índices? Para el presidente Vivas, la mayoría absoluta en las elecciones del próximo 28 de mayo representaría la estabilidad para afrontar todos los retos que Ceuta tiene pendientes. ¿Cómo podemos apoyar ese avance que ya se está manifestando hacia un nuevo modelo económico? ¿Cómo debemos de seguir reivindicando el cumplimiento del plan estratégico, que de momento solamente es un pronunciamiento, una declaración de intenciones, porque no se está ejecutando? Es más, hay algunas medidas que está tomando el Gobierno de la Nación que van en contra del propio plan estratégico que el mismo Gobierno aprobó. A la vista de los sondeos que se van conociendo, el presidente Vivas llega a la conclusión de que votar a Vox favorece las posibilidades de gobierno del PSOE. Pues mire, yo creo que votar a Vox, se lo digo con toda humildad y respetando a los votantes sin duda alguna, pero votar a Vox significa favorecer que el futuro gobierno de la ciudad pueda ser del PSOE, pueda estar presidido por Juan Gutiérrez. Esto lo digo tal como lo pienso, porque creo que es evidente a la vista de los muestreos que hasta ahora venimos conociendo. Vivas considera urgente que el gobierno central corrija cuanto antes la modificación que aprobó sobre las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, sustituyendo el 50% actual por una cantidad fija de aproximadamente 260 euros. Vivas entiende que si alguien cree en las bondades de esta medida debería explicarlo, porque tanto el gobierno de la ciudad como los empresarios están convencidos de que es perjudicial. Es perjudicial y contradictorio con el plan estratégico, porque si en el plan estratégico se hablaba, cuando se elaboraba, de que elevar la bonificación al 75%, ya no se respeta ni siquiera el 50%.
Y Vivas ha hablado también de un nuevo modelo económico y de vivienda. Ha hablado de un plan ambicioso para sacar al mercado viviendas públicas, tanto para su adquisición como en régimen de alquiler. Eso sí, recuerda que para ello resulta esencial que el Gobierno de la Nación convalide la reciente aprobación por parte de la ciudad del Plan General de Ordenación Urbana. Creo que el nivel de maduración administrativa y técnica que tiene el expediente permitiría que se pudiera aprobar mañana, pero si no es mañana, pues creo que será a corto plazo para la construcción de viviendas a precio tasado, tanto desde el punto de vista de la compra como del alquiler. Por cierto, la Junta Electoral de Zona ya tiene 3 denuncias de partidos por posible vulneración de la ley electoral con respecto a una de ellas, la que planteaba el PSOE, el PSOE de Ceuta hacia el Partido Popular. La Junta Electoral ha abierto expediente sancionador al PP tras la denuncia interpuesta por los socialistas. El motivo es la vulneración del artículo 53 de la ley electoral por la colocación de carteles con la foto de Juan Vivas. Este órgano ha acordado dar trámite de audiencia al representante del partido para que en 24 horas realice las alegaciones que considere oportunas. Son las 10 de la mañana y 6 minutos. Vamos en este punto al salón de plenos. Allí están celebrándose las últimas sesiones plenarias de esta legislatura, las sesiones resolutivo y de control correspondientes al mes de abril. La última es, como decimos, que los diputados de la Asamblea se verán las caras antes de los comicios del próximo 28 de mayo, una sesión en la que hay solamente propuestas e interpelaciones del grupo parlamentario Vox y del diputado no adscrito, que es quien tiene ahora mismo la palabra. Señores diputados, consejeros, básicamente vemos que es un problema que surge habitualmente con los accidentes de conducción, sobre todo que afecta a motocicletas y a bicicletas, la presencia todavía de guardarraíles o biondas metálicas con elementos, pues, desgraciadamente afilados, que en muchos casos de accidentes, pues, cuestan la vida o cuestan graves mutilaciones a los que tienen la desgracia de sufrir ese tipo de incidentes. En la medida de lo posible, y en las zonas que son ya parte de las competencias de la ciudad autónoma, que yo sé que en algún sitio ya se han quitado y han sido sustituidos por guardarraíles protegidos por madera, deberíamos de hacer el esfuerzo, lo más rápido posible, de cambiarlos por elementos protegidos con madera o elementos elásticos e innovadores que existen en otros países de Europa y que seguramente ya se ofertan a un precio razonable a las distintas administraciones. Hemos visto que, desgraciadamente, el último accidente que se produjo cerca del Serrallo, pues quizá, tampoco yo soy un perito en… Pero, claro, los dos chavales implicados, el difunto y el otro que quedó, pues, bastante mutilado, chocaron contra un guardarraíl. Entonces, si podemos, yo sé que quizá esto se ha propuesto otras veces, que incluso se ha hecho un esfuerzo anterior por sustituirlo, deberíamos de plantearnos que fuera esta sustitución lo más rápidamente posible, incluso de llegar a un acuerdo con la Administración Central para que agilizase también esta medida, donde nosotros no podemos llegar porque no tenemos la competencia debida. Gracias, señor diputado, presidente, consejero. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Sí, señor Mebru, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Al responsable de Fomento e inminente número 2 del señor Vivas, una pregunta. ¿Sabe usted cómo se denominan por parte de los motociclistas y ciclistas a los guardarraíles? Guillotinas. Guillotinas porque son objetos contundentes que, en lugar de minimizar los daños, lo que hacen en muchas ocasiones es maximizarlos, incluso llegando a tragedias. Y podríamos enumerar las tragedias que se han venido dando en nuestra ciudad, pero por respeto a los familiares. Bueno, pues seguimos pendientes de esta sesión plenaria. Una sesión plenaria que, como decimos, será la última de esta legislatura. Vamos en este punto a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología.
Una agencia estatal de meteorología que anuncia para hoy cielo poco nuboso, despejado, con temperaturas que se mantienen en ascenso. La máxima continúa en torno a los 26 grados centígrados. La mínima hoy puede ir aumentando hasta los 23. En cuanto al viento, sopla de levante, aumentando por la tarde a moderado. Bueno, pasan 11 minutos de las 10 de la mañana. Como decimos, quedan 16 días para que arranque la campaña electoral, 32, apenas un mes para que bueno, pues lleguen los comicios, las elecciones autonómicas del mes de mayo. Vamos a conectar en este punto con la Oficina del Censo Electoral, con la delegada provincial del INE, la señora Irene Menche. Muy buenas. Hola. Bueno, pues para conocer algunos datos y alguna información interesante en estas fechas de cara a esos comicios. ¿Cuántos ceutíes estamos llamados a las urnas el 28 de mayo? Bueno, pues mira, te cuento primero los diferentes tipos de censos que hay, ¿no? Existen tres censos, que es el censo de españoles residentes, que es lo que nosotros llamamos el CER, y ahí son 60.309 los que estamos llamados a las urnas. Luego están los españoles, bueno, en nuestro caso ceutíes, que residen en el extranjero, uh-huh, que son prácticamente 3.000, 2.959, que tienen un tratamiento especial porque ellos solamente pueden votar por correo. Y luego en estas elecciones, que son municipales, aunque las nuestras tienen un carácter de asamblea legislativa, pueden votar también los extranjeros residentes en España, en Ceuta en nuestro caso, de la Unión Europea y algunos países que en su momento tienen acuerdos con la Oficina de Censo Electoral, y serían 33. Entonces, ya te digo, 60.309, casi 3.000 del CERA, que son los ausentes, uh-huh, y 33. Esos, uh-huh, son todos los que podemos votar en estas, uh-huh, elecciones. ¿Y con respecto a las últimas, con respecto a las anteriores, hay un ligero incremento? O... Pues mira, lo que sí te puedo decir, el número de nuevos electores, porque hayan cumplido los 18 años, los 18 años serían desde las últimas de mayo, las de mayo de 2019, que fueron, uh-huh, las municipales, serían 4.626, pero desde el último proceso electoral, que fue el de noviembre del 19, serían 4.081. Uh-huh. Luego hay altas, hay bajas, hay nacionalizaciones, pero el dato que nosotros facilitamos es el que cumple los 18 años y ya te digo, unos 4.600 personas más, uh-huh, habría. Hablemos de fechas para consultar el censo. Vale, mira, el censo electoral tiene una gestión continua, es decir, cualquier persona puede consultar el censo en cualquier momento del año. Lo que pasa es que cuando se convocan unas elecciones se abre un proceso extraordinario de consulta, se pueden consultar en nuestra oficina, por supuesto, se pueden consultar en los consulados y también en el ayuntamiento. Lo que pasa es que para hacer cambios, la semana de reclamaciones ya pasó, fue del 10 al 17 de abril, pero ya no se podrían hacer cambios, salvo algunas peculiaridades, pero sí que se puede consultar en uh-huh, en nuestra oficina, en la calle Jaúdenes número 10, en cualquier momento. Le decimos a una persona dónde puede votar, se puede consultar también en el ayuntamiento y también, si se tiene certificado digital, se puede consultar en nuestra sede, uh-huh, en nuestra sede electrónica. A través de la página web del... A través de la página web del INE se puede consultar, se pueden hacer muchas gestiones, incluso, uh-huh, bueno, ahora si quieres lo hablamos, pedir el voto por correo, uh-huh, desde la página web de correo, ahora si quieres comentamos sobre, sí, sobre, claro, voto... Voto por correo, plazos, efectivamente, ¿cómo hay que hacerlo? El voto por correo empezó el mismo día de la convocatoria, el día 4 de abril, y es hasta el 18 de mayo. Termina el plazo de voto por correo el 18 de mayo. Este año hay una peculiaridad, y además que se está utilizando bastante, que es el voto telemático. Bueno, el voto telemático no, la solicitud de voto telemática. Se hace a través de la página web de correos, y es con certificado digital o con el DNI electrónico. Con clave no se puede. Entonces, lo que hace es facilita esa solicitud y de primera ya no hay que ir a correos. O sea, es que cuando se pide el voto por correo hay que ir dos veces a correo. Sí. Primero a solicitarlo,
nos llega a nosotros, nosotros preparamos la documentación, la mandamos al domicilio que nos, hayan dicho en la solicitud, y luego una vez que se reciben las papeletas y todo, hay que ir otra vez a correo. Bueno, pues esa primera vez de correo se puede solicitar de forma telemática, es muy sencillo, nosotros en la oficina prácticamente lo hemos solicitado todo, bueno, para ver cómo iba, para testar un poco, es muy rápido, y luego nosotros nos llega la solicitud ya completamente grabada y solamente pues prepararle la documentación. La verdad que de forma telemática, a través de la página... De la página web de correos. De correos. En correos hay una sección dedicada a las elecciones de mayo, pues ahí solicitar con tu certificado digital o el DNI electrónico. ¿Y cuántas solicitudes han llegado ya? Pues mira, la verdad es que bastante pocas. La verdad, respecto a elecciones, a las últimas elecciones municipales, que es con las que yo voy haciendo la comparación, yo creo que tendremos como la mitad más o menos y podemos estar alrededor de las 400 solicitudes. Es poco, pero suele pasar siempre que cuando empieza la campaña, son ya los últimos días, porque la campaña creo que empieza el día 12, me parece, hasta el 18 de mayo, en esa última semana ahí aumenta bastante. Luego hay una modalidad de voto por correo que es para aquellas personas que están en el extranjero, pero temporalmente. O sea, imagínate, por ejemplo, el caso de un Erasmus, un estudiante Erasmus. Entonces, ellos no están inscritos normalmente en los consulados porque siguen empadronados aquí, porque son estudiantes. Entonces, pueden solicitar el voto hasta el día 29 de abril. Son los que nosotros llamamos los ERTAs, que son españoles que residen en el extranjero, pero temporalmente. Tienen un tratamiento especial, pero a ellos sí les termina antes, porque como hay que mandar un voto al extranjero, pues ellos terminan el 29 de abril, es el día que ¿Y termina. La solicitud es la misma? ¿El procedimiento para la solicitud? Tienen que hacerlo a través del consulado, claro, porque ellos allí no tienen oficinas de correo, hay que hacerlo a través del consulado. Luego a nosotros nos llega igual y luego nosotros le mandamos la misma documentación y todo, hay que esperar a tener las papeletas, lógicamente, y ya te digo, a eso les queda ya, ya menos. ¿Y conocemos el número de electores por distritos? No te podría decir. Nosotros lo que sí tenemos 96 mesas distribuidas en 31 colegios. Y ahora te voy a hacer una apreciación sobre... ¿no? Sí, porque hay un cambio y entonces bueno, ya aprovecho para decirlo. Y las mesas electorales rondan normalmente entre los 500, 600 electores más o menos. ¿Sabes? Como sabes, en algunos distritos y secciones hay mesas únicas, porque son secciones más pequeñas, y en otras se dividen en mesas A y en mesa A y en mesa B. Respecto a los colegios y mesas, sí quería decir, respecto de las últimas elecciones, nosotros teníamos 32 colegios electorales. Entonces resulta que para este año en principio también teníamos 32, pero el local electoral, que era la Asociación de Vecinos del Edificio de la Reina, en Capitán Claudio Vázquez, bueno, el local no se ha podido habilitar para estas elecciones, entonces hemos hecho unos cambios. El ayuntamiento va a poner en la puerta del local, va a poner un cartel avisando de esos cambios, y también nosotros entre el día 1 y 9 de mayo vamos a mandar las tarjetas censales. Lo que pasa es que al final siempre tendemos a ir al local al que fuimos en las elecciones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Los electores de los distritos, el 5-5 y el 5-7 van a cambiar. Los del 5-5, que iban al edificio La Reina, van a votar ahora en el local social de Los Rosales, y los del 5-7 van a votar en el colegio Juan Carlos I. Ya te digo, van a llegarle las tarjetas censales, se va a poner un cartel, pero de todas maneras cualquier persona que tenga alguna duda, pues que se consulte, igual que al que no le llegue la tarjeta censal, o alguien que haya hecho cambios de domicilio respecto de las otras elecciones o recientes, porque nosotros pensamos que si tú haces un cambio de domicilio hoy, bueno, pues ya está, para las elecciones todavía queda un mes, pues voy a ir donde me cambié, pero no es así, porque el censo hay que cerrarlo en un momento que se cerró el 30 de enero y a partir de ahí los cambios ya no han entrado. Entonces, cualquier persona que tenga alguna duda,
pues que nos llame o que nos visite y ya le contamos dónde vota, que esa es nuestra tarea realmente. Sí, las tarjetas censales, ¿entre qué fechas van a empezar? Entre el 1 de mayo y el 9 de mayo las va a distribuir Correos. No lo hacemos nosotros, las mandan desde la Oficina de Censo Electoral, pero desde Madrid, y desde el 1 al 9 las repartirá Correos. En cuanto a locales electorales, por lo visto, hay uno menos que las anteriores. Uno menos, efectivamente, teníamos 32. 31 es el local de la Asociación de Vecinos del Edificio de la Reina, en Capitán Claudio Vázquez, el que en estas elecciones no se ha habilitado como local electoral. Y junto con las tarjetas censales, a muchos buzones va a llegar propaganda o publicidad de partidos. ¿Hay alguna manera de darse de baja para no recibir esta propaganda electoral? La hay, es también como el censo, como las reclamaciones, son continuas. Lo que pasa que ya para estas elecciones ya no es posible. En el 2018, me parece, hace unos cuantos años, se habilitó esa solicitud de exclusión, no de las listas, de exclusión de las listas que nosotros le proporcionamos a los partidos para que no te llegue propaganda. Te puede llegar por buzoneo, pero no te llega con tu nombre, y la verdad que desde entonces son muchos los ceutíes que la han solicitado. Yo creo que para estas elecciones, hasta el último día, que fue el 17 de abril, para que entraran en estas elecciones, son más de 1.000 personas las que han solicitado la exclusión de las listas que nosotros facilitamos a los partidos. ¿Y para los próximos comicios? Porque bueno, ahora estamos en los de mayo, pero va a haber otros en noviembre. Pues a partir de ya se puede hacer. Igualmente, se puede hacer en la delegación de la Oficina de Censo Electoral, en la calle Jaúdenes, como he dicho antes, y si no, se puede hacer también con certificado digital en la web del INE. Se puede solicitar, y además es un trámite muy sencillo, en nuestra sede electrónica, y se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento, y ya, además, la solicitud de exclusión ya es de por vida. O sea, ya tiene que ser el elector el que decida incluirse de nuevo haciendo el trámite, pero sí, al contrario, solicitando la inclusión, porque bueno, porque ya se arrepiente y ahora sí quiere que se le mande. Claro, ¿y hay alguna novedad más para las elecciones del 28 de mayo? Sí, bueno, hay una novedad que no nos afecta a los que somos, como te comenté antes, del CER, que somos los españoles residentes, que ha afectado a los votos de los extranjeros, de los españoles que viven en el extranjero. A partir del 2011 se decidió que los electores del CERA, que son los españoles residentes ausentes, solicitaran el voto. Si ellos querían votar, nos lo tenían que solicitar. Pero a partir de este año, eso se ha anulado, y entonces ahora volvemos otra vez, como antaño, a mandarles a todos la documentación. Entonces, hasta bueno, pues el día 24 les hemos mandado toda la documentación, todos los sobres, las instrucciones, y pensarás, bueno, pues si no tenemos papeletas, ¿cómo lo hacemos? Sí. Y es que vamos a hacer dos envíos. Le hemos hecho un primer envío con toda la documentación, excepto las papeletas. ¿De qué vale eso? No, porque también les damos una web donde, cuando ya estén las papeletas disponibles, ellos se las pueden descargar. La verdad que es muy cómodo, muy práctico, sobre todo porque luego todo el mundo no tiene un consulado cerca. Entonces, y bueno, que hoy las nuevas tecnologías las tenemos que aprovechar. Cuando salgan las papeletas, el día 2 se publican las candidaturas, pues a partir del 3, 4, cuando la imprenta ya nos dé las papeletas, les vamos a hacer un segundo envío, a esos que te dije que son como aproximadamente unos 3.000, en un sobre les vamos a meter las papeletas. Entonces, bueno, con eso garantizamos que le llegue a más gente y que vote más gente, supongo. Entonces, eso, sobre novedades, lo que te decía, el solicitar lo que hemos hecho con el voto del extranjero, y el solicitar la solicitud de voto por correo a través de la web de correo, el voto telemático, que es lo que llamamos. Y otro asunto que nos va a tener pendientes pues próximamente, si nos toca una mesa o no. El sorteo se va a realizar el día 28, este viernes, ¿no? Sí, efectivamente, la Junta Electoral Central ha autorizado hacerlo un día antes, empezaba el día 29, pero es cierto que es un puente, hay mucho festivo, y luego para hacer las notificaciones
y todo, y entonces, y concretamente aquí en Ceuta se va a realizar el día 28, así que nada, a partir del 28, 29, pues todo el mundo nervioso, a ver si le toca en una mesa electoral. Hay una leyenda urbana que la gente piensa que el que vota por correo no entra en una mesa electoral, pero eso no es cierto, son cosas totalmente independientes. El voto por correo va por un lado y el sorteo va por otro. Aprovecho también lo del tema del voto por correo, recordar que el voto por correo es una responsabilidad, en el sentido de que si uno solicita el voto por correo ya no puede votar en la mesa. En las listas electorales esa persona está marcada con una C, uh-huh, y no se puede votar en la mesa, aunque el voto finalmente no te haya llegado, aunque tú hayas decidido no votar, pero claro, eso nosotros no lo sabemos. Las listas que proporcionamos a las mesas electorales van marcadas, y entonces si llegas y tienes una C, el presidente de mesa no te va a dejar votar. ¿Y cambiar el voto? ¿Una vez que se vota por correo, cambiar el voto? No, una vez que se vota por correo, se ha votado por correo. Ese voto, además, llega a correos y es correos el que lo deposita en la mesa electoral el día de la votación. Pues tenemos también unos teléfonos de información que han visto antes en la parte inferior de sus pantallas para cualquier pregunta, cualquier necesidad de información. No sé si hay alguna información interesante más que aportar en estas fechas. Yo creo que he hablado de todo, de los plazos de voto por correo, que son importantes, y estamos ahí, estamos en los teléfonos, estamos en la oficina y dispuestos a dar toda la información que la gente necesite. Para la familia del INE son fechas también de mucho trabajo. Sí, son fechas de mucho trabajo. Nosotros la verdad que las cogemos con alegría, a todos los compañeros les gusta este trabajo, pero sí, es verdad que aumenta bastante, y a partir de ahora ya aumenta mucho más el voto, y ahora con esto del voto del extranjero hemos estado la semana pasada con mucho trabajo, mucho papel, mucho embuchado, porque es mucho trabajo manual, pero... Con lo cual va a ser año más fácil el voto para las personas residentes que están en el extranjero, mucho más fácil, porque es que antes la verdad que había que tener voluntad desde el extranjero de solicitar el voto, porque se denegaban muchos, porque había que hacerlo en una solicitud específica, que si no le llegaba tenían que ir a los consulados. Todo el mundo no tiene un consulado al lado, entonces se desistía muchísimo. Te puedo decir que de los 3.000 que tenemos, a lo mejor solicitaban el voto 100, 120 o algo así, y denegábamos a lo mejor un 10% así, porque no venía con la documentación, en fin, que ahora pues sí, pues la cuestión es Y de momento hasta ahora, de ese grupo de electores, ¿han llegado muchas solicitudes? No las han solicitado. Este año se las hemos mandado. La mandamos el día 24, ya le hemos dejado el trabajo a correos, que también tenía buena tarea. Pues en resumen, son 60.309 electores aquí en Ceuta, unos 3.000 que están en el extranjero. Ahí no va a haber 96 mesas, 31 colegios electorales. Y a partir del 2 de mayo ya se conocerán las listas definitivas de las candidaturas que va a haber. Son ocho, se han publicado hoy inicialmente en el BOCE, ocho partidos políticos que concurrirán a las elecciones de mayo, y recordemos también esos plazos para solicitar el voto por correo, que hasta el 18 de mayo, voto telemático, las mismas fechas, o en la oficina de correos. Comento también una última cosa, que hay personas que han pedido el voto por correo el 4 de abril, el día de la convocatoria. Que nadie desespere, porque nosotros hasta el 8 de mayo no podemos mandar nada, porque mientras no tengamos papeletas no podemos mandarles la documentación. Que no desesperen, que el voto está pedido y está bien pedido. Entonces, a partir del 8 empezaremos a mandar la documentación a todo el mundo, que la gente se asegure muy bien de la dirección donde quiere que le mandemos la documentación, no en la que están empadronados ni censados, a la que quiere que se la mandemos, porque una vez que está solicitado ya es muy difícil que se pueda modificar. Claro, hay que esperar a proclamar definitivamente las candidaturas. Será el 1 de mayo en la Junta Electoral de Zona, 2 de mayo en el Boletín Oficial de la Ciudad, y a partir del día 8 ya empezarán a recibir las papeletas. Efectivamente.
este viernes, sorteo de las mesas electorales, en 3 días a los afortunados o afortunadas, pues les irá llegando la información a sus buzones. Pues Irene Meche, muchísimas gracias por contarnos con todo lujo de detalles toda la información necesaria para estas fechas. A vosotros por darme la oportunidad y bueno, pues lo dicho, pues ahí estamos para lo que necesitéis. Un placer. Venga, gracias. 10:29 nos vamos al paseo del Rebellín. Allí, bueno, pues se encuentra Ana Villazán con ACFEL, que está presentando una campaña anti-estigma sin prejuicio off. Muy buenos días, Ana. Buenos días, Susana. Vamos a hacer esta pregunta a quienes nos estén viendo. ¿Han pensado alguna vez que una persona con un problema de salud mental era impredecible? Piénsenlo. Seguramente sí, probablemente sí. De hecho, habrá quienes digan, vaya pregunta absurda, ¿no? Pues claro, pues no lo es. Puede resultar estremecedor pensar en cuánta parte de la población sufre problemas de salud mental. Una de cada 4 personas en España o tiene un problema de salud mental o lo tendrá en el futuro. Pero no me dirán que no a lo siguiente. ¿No es más estremecedor pensar que seguimos sin saber cómo tratar a estas personas, que seguimos sin saber hablar de este problema tan, tan ingente en cuanto a esos datos cuantitativos que ofrecíamos? Y por esa razón seguimos ya no eliminando prejuicios, sino perpetuándolos. Es así. Por ejemplo, prejuicios como ese, como el de creer que alguien con un problema de salud mental es impredecible. Pues por eso es importante lo que hoy ha salido a hacer a la calle ACFEP. Y de esta Asociación Salud Mental Ceuta, nos acompaña Verónica García, psicóloga. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cuál es el propósito? Bueno, nuestro propósito es lo que tú has dicho, ¿no? Un poco visibilizar que existe el estigma, que existen prejuicios sobre la salud mental y un poco con estas actividades intentar minimizarlo o por lo menos sacarlo a la luz, ¿no? Mientras nos acercamos al escenario de una de las primeras actividades, Verónica, cuéntanos en qué horario vais a estar aquí, en este espacio, en el Paseo del Rey. Estamos operativos ya y estaremos por lo menos hasta las 8:30, 9 estaremos por aquí. Vemos aquí una percha con prendas, con etiquetas y un maniquí. ¿El propósito es que la gente haga qué? Bueno, el propósito es que la gente sea consciente del etiquetado social, lo que tú has explicado antes, ¿no? Tenemos prejuicios, tenemos etiqueta a ciertos colectivos, en este caso vamos a hablar de las personas con salud mental, con problemas de salud mental. Se le pedirá a la gente que participe que vista el maniquí con 3 prendas y cada prenda está etiquetada, ¿no? Con una categorización social que normalmente se hace de las personas con problemas de salud mental, explicando cuál es ese prejuicio que tienen las personas, ¿no? En cada prenda. Se le pedirá a la persona que lo vista que se coloque detrás del maniquí y se mire en el espejo, un poco por ponerse en el lugar, ¿no? Y cómo se siente cuando se le atribuyen características simplemente por pertenecer a un grupo de personas que sufren un problema de salud. Posteriormente, cuando se lean estas etiquetas, se leerá las etiquetas interiores de las prendas, donde se va a explicar o se va a argumentar por qué ese prejuicio es falso o cuáles son las consecuencias que tienen para las personas con problemas de salud mental que lo etiquetemos con esas características. Bueno, luego volveremos a este punto, sí. Luego vamos a cerrar el círculo. También el Comité Pro Salud Mental, sí. Ceuta participa en el esta Comité acción de ACFEP hoy. Lleva a cabo la actividad Ceuta Ciudad Sin Estigma, van a hacer unas pequeñas encuestas, entrevistas a la población general, un poco, pues bueno, para saber cuál es la conciencia social, ¿no? Con respecto al tema del estigma, de los prejuicios, charlar un poco con las personas y les pedirán que escriban en privado y en secreto un prejuicio sobre que tengan ellos sobre las personas que tienen problemas de salud mental y lo meterán en una urna opaca para que sea secreto. Intentan hacer eso, un pequeño estudio social sobre qué opina la sociedad ceutí sobre este tema. Es interesante que eso lo hagan personas con problemas de salud mental, que son quienes integran ese Comité Pro Salud Mental Ceuta. Exactamente, creo que esto le da un valor superior porque la interacción la van a tener con personas que realmente han sufrido estos problemas, los están sufriendo y están en el camino de la recuperación, ¿no? Y tenemos aquí a nuestra espalda también el otro punto el otro escenario de las acciones que hoy vais a desarrollar aquí en la calle. Aquí, ¿qué es lo que podrán hacer las personas que se acerquen a conocer vuestra labor? Bueno, un poco es hacerles ver a las personas que la salud mental no tiene un rasgo físico externo visible, ¿no? Que muchas veces podemos pensar que alguien puede o no puede tener una enfermedad mental,
pero no sabemos realmente por ningún rasgo físico que la pueda tener. Y realmente hacer ver que es un problema invisible, es decir, no porque sea invisible no es menos importante, es un problema de salud pública y es un problema que hay que visibilizar para que se tenga en cuenta y se tengan los medios y los recursos necesarios para la recuperación de las personas que tienen problemas de salud mental. Tenemos aquí un cartelón que nos recuerda pues todos esos estereotipos, prejuicios tan a día de hoy aún presentes. Exacto. Hemos querido hacer un pequeño ejemplo, bueno, para que la gente comprenda cuál es el sentido de la campaña, ¿no? De que las personas que tienen problemas de salud mental, pues esto les afecta negativamente, pero muchas veces la afectación que tienen del problema es más por la visión que tiene la sociedad de ese problema, de los síntomas en sí, ¿no? Y entonces explicamos brevemente, teóricamente, qué significa un prejuicio, qué significa un estereotipo y cuáles son los más comunes hacia las personas que tienen problemas de salud mental, ¿vale? Considerando que el estigma en la salud mental es la principal barrera y es la que más difícil les hace la recuperación muchas veces, más que la propia afectación del problema de salud. No vamos a avergonzarnos de tener prejuicios, lo que debería avergonzarnos es no querer conocer pues la realidad que hay detrás de esos prejuicios. Por eso vamos a volver al punto de partida, a este maniquí que tiene nombre. Sí, bueno, lo hemos bautizado como Vinicius porque ha nacido cerca de la Peña del Madrid, entonces bueno. Bueno, pues Vinicius, viste como ven un polo, una bandolera, su complemento, unos pantalones, ¿no? Están etiquetados, lo que nos explicaba Verónica García, psicóloga de ACFEP. A ver, hacemos bien. Esto es, entendemos. Ah, claro. Mira, impredecible. Claro, eso es una de las etiquetas sociales, ¿no? Que se le pone a las personas con problemas de salud mental, que son impredecibles. Es decir, una persona con un problema de salud mental puede tener una reacción inapropiada, que no te esperas, además aleatoria, y que puede ser potencialmente peligrosa porque no te la esperas, no te la ves venir. Realmente, cuando desvestimos al muñeco, vemos que en su etiqueta interior vemos cuál es la consecuencia de ese prejuicio. ¿Y cuál es? Cuéntanos. Pues bueno, que realmente no todas las personas que tienen problemas de salud mental tienen recaídas constantes o son inestables constantemente, pero incluso cuando hay una recaída, esta se puede prever, hay síntomas, hay señales. Y realmente el que pensemos que una persona, por el hecho de tener un problema de salud mental, va a ser impredecible, tiene una consecuencia, que nuestra acción hacia ellos es de miedo. Y es de rechazo y es de distancia social, que esto hace un flaco favor a su recuperación, porque realmente lo que quieren es recuperar su vida anterior a tener el problema y tener una integración social plena. Pues al comienzo de lo que decíamos, volvemos también. Fíjense si hay cosas que aprender aquí hoy en el Paseo del Rebellín de la mano de ACFEP. No se avergüencen, repetimos, de tener prejuicios, pero acérquense para conocer cuáles son, porque seguramente no sabrán que es un prejuicio eso que tienen en la cabeza. Acérquense y vistan a Vinicius y aprendan el por qué es importante dejarse informar sobre cuestiones como esta, la de la salud mental, que repetimos, una de cada cuatro personas en España o tiene o tendrá un problema de estas características. Pues nos quedamos con ese mensaje y con ese consejo de acercarnos al Paseo del Rebellín para conocer y para preguntarnos allí en directo y saber si tenemos algún prejuicio al respecto y conocer también esa pantalla. Gracias, Ana. Seguimos en línea y ahora nos vamos a la red, al Twitter. Muy buenos días, Tere. ¿Qué se cuenta, qué se cuece hoy en el Twitter? Buenos días, Susana. Pues seguimos hablando del caso que se acaba de resolver, la operación Plomo. Por eso vamos a empezar por el primer titular, que es el de nuestra casa, el de Radio Televisión Ceuta, y que dice así: un total de 82 personas detenidas en la operación Plomo. En el transcurso de esta operación, que como saben ha culminado con la detención del presunto narcotraficante apodado Piolín, pues en esta operación se han intervenido 14 armas de fuego, escopetas, subfusiles, revólveres y pistolas, numerosa munición de distintos calibres, 10 drones de vigilancia y se han tramitado más de 2.100 actas por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Entre los delitos esclarecidos durante el plan policial se han resuelto varios delitos graves, destacando 2 homicidios y 6 secuestros, entre otros. Este es el titular, como decimos, de nuestra página web de Radio Televisión Ceuta y vamos a ver el titular del pueblo de Ceuta. Seguimos hablando de justicia. Tras 2 años de espera, el juicio por el caso Envicesa empezará el 24 de octubre. Como saben, este caso se abrió el 14 de febrero del año 2017. Los acusados deberán ir a juicio por los delitos
que indiciariamente se les atribuye que pudieran haber cometido prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, aunque cuestiona que este último pueda achacarse en la vista a los miembros de la Comisión Local de Vivienda. Vamos ahora a otro diario digital de nuestra ciudad, el periódico de Ceuta. La Guardia Civil intercepta una lancha planeadora con dos migrantes a bordo y varios kilos de hachís. La Guardia Civil ha interceptado en la tarde de este pasado martes una planeadora a la altura del Monte Hacho. La lancha rápida llevaba a bordo a dos personas de origen magrebí mayores de edad. El conductor de la embarcación de gran potencia ha sido detenido. El piloto, que es ceutí, ha arrojado al agua una bolsa con dos kilos de hachís y se le acusa de un delito contra la salud pública y los derechos de las personas extranjeras. Vamos ahora con otro titular, vamos al diario digital, El Faro de Ceuta. El titular dice así: adjudicado el servicio de poda de arbolado urbano para la ciudad. Selvicepta SL será la empresa que se encargará del servicio de poda de arbolado urbano para parques y jardines de Ceuta. Este servicio tendrá un coste para la ciudad de 53.000 euros y hasta 5 empresas mandaron sus ofertas para poder prestar sus servicios en nuestra ciudad. El plazo de ejecución de este contrato será de 5 meses a contar desde la firma del mismo, de este contrato. Y vamos a ver ahora otro titular, La Verdad de Ceuta, que dice así: la ciudad y la Universidad de Cambridge renueva su colaboración para certificar la enseñanza del inglés. La Consejería de Educación y Cultura y Cambridge University Press and Assessment, el Departamento de Evaluación de la Universidad de Cambridge, renovaron ayer el convenio que apoya y respalda la realización de los exámenes oficiales de Cambridge English mediante los que se obtiene una certificación internacional del nivel de inglés a través del Instituto de Idiomas de Ceuta, dependiente de la ciudad autónoma. Estos exámenes oficiales en sus distintos niveles se presenta cada año aproximadamente 800 estudiantes en Ceuta. Vamos ahora con el titular, el último titular, el de Ceuta TV. La humedad y el índice ultravioleta se disparan para este día. Pues sí, la previsión meteorológica para este miércoles apunta a que tanto la humedad como el índice ultravioleta alcanzarán cotas importantes. Estaremos pues ante un día caluroso con temperaturas que podrán superar los 25 grados. Parece ser que las previsiones de que el verano se adelanta, que mayo va a ser un mes caluroso, son ciertas y dentro de nada pues tendremos aquí el calor y el verano. Bueno, recuerden que pueden seguir informados 24 horas en nuestra página web www.rtvc.es y en los perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Pues muchísimas gracias, Tere. Seguimos en conexión y con línea abierta para, bueno, pues si hay alguna noticia, algún tuit de última hora que haya que contar en directo, pides paso y conectamos. Y recuerden que sigue, por supuesto, el pleno también en directo en nuestra página web. Es el último pleno de la legislatura, se lo decíamos al inicio del programa. En el sumario quedan 32 días para las elecciones, quedan 16 días para que arranque la campaña electoral. Hoy han sido presentadas las candidaturas en el boletín oficial de la ciudad. Se proclamarán ya oficialmente el día 1 a través de la Junta Electoral de Zona, el día 2 en el boletín oficial de la ciudad. En cualquier caso, bueno, pues ya nos podemos hacer una idea de las papeletas que nos vamos a encontrar el día que vayamos a las urnas, a partir del 8 de mayo, si tienen previsto votar por correo. Hay 8 candidaturas. Vamos, si les parece, en este punto a repasar cuáles son los partidos políticos que van a concurrir a estos comicios y, bueno, pues la primera parte de los listados de las diferentes formaciones políticas, como les decíamos, los 10 primeros de cada uno de los 8 partidos que van a concurrir a estas elecciones. Comenzamos, si le parece, por una formación de nueva participación, que en este caso es Libres y que, bueno, pues está encabezada por Manuel Jesús Vera González, seguido de Damián Vallejo Rominguera, Zuleika Selán Mohamed y Rafael Rodríguez Jiménez. Esta es, bueno, pues la lista de la formación Libres que concurre por primera vez a los comicios de autonómicos de la ciudad autónoma de Ceuta.
Continuamos con la lista de Podemos. Ayer hablábamos con una de sus candidatas, concretamente con la número 2, Nabila Solimán Ali, que bueno, pues seguirá al número 1 y cabeza de la formación, que en esta ocasión concurre en solitario, después de que en las anteriores elecciones pues lo hiciera con Izquierda Unida y Equo. En el número 3 está Tariq Ahmed y la número 4 en la formación, en la candidatura de Podemos, es Mina Acedine. Continuamos con más candidaturas, en este caso, bueno, pues la candidatura de Ciudadanos, que anunciaba recientemente que su participación a través de una comisión gestora para continuar con la formación política aquí en Ceuta, que ayer también hacía oficial su candidatura, que liderará Javier Varga Pecharromán, a quien le seguiría María Davinia Moreno Ruiz, Alberto Jesús García Pardo Delgado e Inmaculada Lechado Rull. Y seguimos con más formaciones políticas que participarán en las elecciones del próximo 28 de mayo, además de las que hemos visto ya, bueno, pues Ceuta Ya, que liderará Mohamed Mustafa Ahmed, que aparece por primera vez como candidato de un partido a unas elecciones autonómicas. Julia Alejandra Ferreras partirá como número 2 de esta formación política en las elecciones del 28 de mayo, seguida de Nayat Abdeslam, Julio Basurco y Moad Ayadi Resae, que en este caso aparece en el número 5. Y si continuamos repasando más formaciones, pues llegamos ahora al MDC, que vuelve a liderar Fátima Mehusein, que en esta ocasión el diputado de esta formación política, Yusef Medru, no será el número 2 como en las anteriores elecciones, pasará a ser el número 8. El número 2 lo ocupa Abdelkader Abdeselam, seguido de Nadia Mohamed, Mohamed Ali Duas, Samia Hussein Hamido y Hudman Jotar Ahmed, que es el representante, el responsable de la Asociación Unificada del Taxi. Y continuamos con otra formación política, en este caso Vox, que es la tercera fuerza política en las elecciones autonómicas del 2019. Vuelve a estar liderada por Juan Sergio Redondo, seguido de Carlos Verdejo, que continúa en el número 2. Y en estos primeros puestos de la lista aparecen la diputada María Teresa López y la senadora Yolanda Merelo, en este caso los números 3 y 6 respectivamente. Pachi José, Francisco José Ruiz Enríquez, conocido como Pachi, está en el número 4. Ana Belén Cifuentes Canovas ocupa el número 5 de esta formación política. Y vamos a ver ahora la decena, los 10 primeros candidatos o representantes de la candidatura del PSOE de Juan Gutiérrez, que vuelve a contar en el número 2 con Cristina Pérez Valero, que lleva en el número 3 a Mohamed Nabil Rajal, en el número 4 a Hanan Ahmed y en el número 5 a Sebastián Guerrero, con quien tendremos el placer y la oportunidad de hablar en unos instantes, en cuanto acabemos de repasar las candidaturas. Inma Mohamed y Ismael Driss ocupan el 6 y el 7 respectivamente, y a continuación Laura Fernández, Melchor León y Fida Mustafa cierran los 10 primeros puestos de la candidatura socialista. Y terminamos con la lista más votada en las anteriores elecciones autonómicas, la del Partido Popular, que vuelve a estar liderada por Juan Vivas, que ya les mostrábamos la semana pasada cuando el propio partido hacía oficial su candidatura, seguido de Alejandro Ramírez, Kisi Chandiramani, Faisal Ahmed, Pilar Orozco, Rafael Martínez Peñalver, Alberto Gaitán, Nabila Benzima, Nicola Secchi y Mina Mohamed Larbi. Bueno, pues en siguientes programas y cuando tengamos la oportunidad de ir hablando con candidatos de las diferentes formaciones, pues también repasaremos los listados completos de todos estos partidos que irán pasando, como les decíamos ayer, por aquí, por la televisión pública, por Conectados, a lo largo de todos estos días. Quedan 16 para que arranque la campaña electoral y 32 para las elecciones. Así las cosas, si les parece, vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado, Sebastián Guerrero. Como decimos, es el número 5 en la candidatura del PSOE. Muy buenos días. Muy buenos días. Una candidatura con muchas caras nuevas, alguna que ya estaba en las anteriores elecciones, que cambia, que va un poquito más atrás en la lista. Se mantiene Cristina en el número 2,
pero una de las caras nuevas es la que tenemos ahora mismo aquí, sí, con nosotros, Sebastián Guerrero. Así es. ¿Cómo afrontamos estos comicios, estas elecciones? Con muchísimas ganas, muchísima ilusión, mucho compromiso hacia el partido que en este momento represento y, pues, lo he dicho, con muchísima ganas de vivir una campaña desde dentro. Uh-huh. Una campaña que, bueno, pues arranca el próximo 12. Ya estamos prácticamente, sí, en faena, pre-campaña electoral, que el PSOE de Ceuta pues lleva a cabo con el lema Ceuta merece más. Sí, correcto. Ceuta merece más, más infraestructura, más empleo, más vivienda. Muchas cosas que en estos últimos 22 años pues parece que han caído un poquito en el olvido. Y nuestra intención es darle a Ceuta, ponerla en el siglo XXI. Últimamente, sobre todo, bueno, pues están siendo muy críticos con el gobierno del Partido, correcto, Popular, y están recibiendo a ustedes críticas de por qué son tan críticos ahora cuando, bueno, pues estuvieron gran parte de esta legislatura apoyando a ese gobierno, aprobando hasta tres presupuestos de este gobierno. Exactamente. Nosotros, bueno, el Partido Socialista, lo que hace en esta legislatura, hace tres años y pico, es, en un acto de valentía y evitar que la ultraderecha estuviese cogobernando en la ciudad, propusimos nuestro apoyo al Partido Popular, precisamente para que la ciudad tuviese una estabilidad en presupuesto, una estabilidad para que los funcionarios puedan seguir cobrando sus sueldos, las instituciones siguieran recibiendo sus subvenciones, y bueno, nosotros en esa aprobación de los presupuestos sí que hemos ido incluyendo partidas, uh-huh, extraordinarias, con fines sociales. Si sabíamos que había cierto sector que estaba, se ha incluido una modificación para, con la aprobación de esos presupuestos. Ya que habla de Vox, el presidente de la ciudad pasaba anoche por la televisión pública una entrevista y decía que el voto a Vox va a ser beneficiar a un gobierno, a un posible gobierno del PSOE de Juan Gutiérrez. Bueno, eso lo he escuchado hace un rato precisamente en el Pleno, lo vi anoche y me ha sorprendido que en el Pleno también han salido los señores de Vox con esta misma historia. Bueno, si el señor Viva lo ve así y lo cree así, nosotros pretendemos gobernar la ciudad, estamos seguros de que vamos a gobernar a partir del 28 de mayo. Y... ¿Pero comparten que el voto a Vox les beneficia? Bueno, todos sabemos que el enemigo a batir de Vox es el PP. No somos nosotros. No sé, en ese sentido, ¿qué quiere decir exactamente el señor Vivas cuando dice que nos beneficia a nosotros? ¿Y cuál es el enemigo a batir del PSOE? Obviamente el gobierno que está actualmente en el ayuntamiento, en la asamblea. Bueno, tenemos aquí tras de mí, en esta pantalla, uh-huh, la lista con la que se va a ese combate, siguiendo con ese lenguaje que estábamos utilizando, con ese argot del Partido Socialista. ¿Cómo definiría la lista? Pues mira, es una lista de gente, como has dicho tú antes, joven, preparada, gente formada, gente que viene de muchos ámbitos, viene del ámbito social, de gestionar ámbito social, muchos venimos de la empresa privada, uh-huh, de gestionar empresas importantes, y luego se va a tratar de gestionar, si ganamos. Uh-huh. Y ya te digo, una lista con mucha ilusión, una lista en la que no hay enemigos, solo hay candidatos, amigos, uh-huh, y vamos con mucha ilusión. Uh-huh. Mucha ilusión es la palabra con la que resume el
punto de partida ya de cara a la entrada próximamente en una campaña electoral que les venimos contando. Va a arrancar el 12 de mayo, hasta entonces van a ir pasando por aquí diferentes candidatos, diferentes representantes de algunas de las candidaturas, 8 candidaturas que van a participar en estos comicios. Ayer hablábamos con Podemos, hoy lo hacemos con el PSOE, concretamente con su número 5, que además es ocupa una secretaría en el partido a nivel local, la Secretaría de Comercio y Turismo, y bueno, pues en ese sentido ya lleva unas cuantas jornadas ya colaborando y participando con esta formación política. En su caso, ¿quién es Sebastián Guerrero? Pues yo vengo, como he dicho antes, de la empresa privada. Se me dio la oportunidad de formar parte de este proyecto. Juan contactó conmigo y decidí que me ilusionaba el proyecto. Y bueno, llevo la Consejería de Comercio y Turismo y actualmente pues soy el número 5. La intención suya es que lleva la Consejería de Comercio y Turismo. El que ha dicho llevo la Consejería, lleva bueno, la Secretaría. Perdón, la Secretaría. Me he adelantado al día 30 de... No, llevo la Secretaría. Y bueno, la idea es dinamizar el turismo, dinamizar la economía, con muchos planes que tenemos, muchos proyectos que tenemos en mente. Y poder llevarlos a cabo. ¿Cuáles son los proyectos? Por ejemplo, atraer inversión privada para crear una mayor plaza hotelera. Ahora mismo carecemos de plazas hoteleras, tenemos muy pocas. Crear un gabinete de imagen para potenciar la imagen de Ceuta tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente el tema de la aduana también es importante, porque eso daría a Ceuta un dinamismo comercial que ahora mismo estamos un poquito parados. Sí, con respecto a ese tema en concreto, ¿cómo...? Sí. Pues se está trabajando intensamente a nivel nacional, a nivel Madrid, a nivel delegación del Gobierno. Las negociaciones van avanzadas y esperamos en breve poder contar con la tan ansiada aduana comercial. Se han hecho dos pruebas, pero no se ha abierto, se habían anunciado fechas que no se han cumplido y es una cuestión que preocupa a muchos colectivos, a muchos sectores aquí en Ceuta. ¿Teme que este asunto pueda afectar a la hora de que el ciudadano vaya a las urnas? Como ya le he dicho, se está trabajando intensamente, muy intensamente, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de nuestro país vecino, y estamos esperando a que a la mayor brevedad posible sea posible esa realidad de la aduana comercial. Le digo que es intensamente. El delegado del Gobierno está muy encima de este tema también. Y estamos en ello. De la misma manera que le pregunto por si puede afectar o si cree que puede afectar el hecho de que la aduana comercial no esté abierta o el tema de las bonificaciones, del cambio de las bonificaciones a la seguridad social del 50% a una cuota fija de unos 260 euros, las críticas que están recibiendo acerca de la no aplicación de las propuestas del plan estratégico, ¿cree que todo eso le puede afectar? El tema de las bonificaciones está en Madrid y está muy avanzado, está a la espera prácticamente de firma. Y también se está presionando para que eso se lleve a cabo a la mayor brevedad posible. Y ya le digo, se está trabajando intensamente. El tema de la bonificación lo esgrimen mucho como arma arrojadiza, pero eso está. Eso no se va a perder. ¿No les preocupa entonces el efecto que pueda tener el retraso o la situación en estos puntos en las obviamente urnas? Nos gustaría que fuese a la mayor brevedad posible para no provocar ningún perjuicio, pero se está trabajando. ¿Cuál diría que es la medida estrella del programa electoral del PSOE? Pues tenemos muchísimas. La vivienda, por ejemplo, que no se construye nada de vivienda en Ceuta en los últimos 15 años, no se ha hecho absolutamente nada y tenemos un plan, un proyecto para crear más de 500 viviendas. Hay suelo que se puede perfectamente urbanizar y construir. Y ayudar también a las personas que sabemos que el gran problema cuando se va a adquirir una vivienda es el tema del 20% que te pide el banco. Se está pensando en un proyecto para ayudar a esas personas que no pueden acceder a ese pequeño gran escollo que hay al principio, que es ese 20%. Para poder adquirir la vivienda. En este asunto y otro aspecto que preocupa muchísimo es la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que está ahora en manos también del Ministerio. Decía el presidente de la ciudad ayer en esa entrevista que está
en condiciones de firmar hoy mismo. Exactamente. ¿Han presionado al Ministerio para que bueno, pues establezca esa firma desde o han tenido contacto con el PSOE a nivel central? El tema del PGOV es idéntico al tema que hemos comentado antes de las bonificaciones. Está todo a punto de terminar de gestionarse y de ser una realidad. Bueno, son algunas de las medidas que lleva el programa electoral del PSOE. Ayer también tenían la ocasión de hacerlo a través de rueda de prensa, de presentar 10 medidas, un poco el eje que va a guiar esta campaña electoral. ¿Cómo se va a organizar el Partido Socialista entre el 12 y el 12 y el 28 de mayo? ¿Cómo va a llevar a cabo esa campaña electoral? ¿Dónde va a echar el resto? Evidentemente iremos a las zonas de Ceuta. Contaremos con todas las zonas de Ceuta, no va a quedar ninguna zona sin, pero siempre haciendo hincapié en las zonas que están más desfavorecidas, que han sido durante estos 22 años un poco más olvidadas, donde se ha invertido menos. Pero la idea es tanto el centro como la periferia, no hay que hacer distinción. Existe una Ceuta a dos velocidades y dual, pero la idea es crear una sola Ceuta. Disculpadme un minuto, y nunca mejor dicho, porque tenemos que irnos a la delegación del Gobierno, donde se está celebrando ahora un minuto de silencio por un nuevo asesinato machista. Ya son 13 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en este 2023. Ana Villazán está por ahí, me parece. 1.197 las asesinadas desde que hay registro, desde 2003, y efectivamente aquí a la puerta de la delegación del Gobierno se lleva a cabo ese minuto de silencio, esta vez en memoria de esa mujer de 81 años asesinada en Málaga por su marido de 82, que después intentó ahorcarse sin éxito. Ocurría este último caso de violencia machista mortal la madrugada del martes en Ávila, decíamos, y este ha sido pues el plante de la Administración General en Ceuta a esos asesinatos por parte de cónyuges, de parejas, exparejas, a sus mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Pues lamentablemente, Ana, otro minuto de silencio por un nuevo asesinato machista, y recordemos, el 016 es el número de teléfono al cual llamar para denunciar este tipo de sucesos, de esta lacra social. 016 es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Nosotros seguimos hablando, seguimos conociendo candidatos para las elecciones de mayo. Estamos hablando con Sebastián Guerrero, que bueno, pues irá en el número 5 de la lista de la candidatura del PSOE de Ceuta de Juan Gutiérrez. Perdone que hemos tenido que parar para asistir a este minuto de silencio. Estaba preguntándole un poco pues cómo se está planteando esta formación la campaña electoral. Decía que bueno, que pues mucha calle, muchas barriadas, muchas zonas desfavorecidas, y que también bueno, pues imagino que contarán con visitas. Sí, nosotros llevamos 4 años haciendo visitas semanalmente a barriadas, a todas las zonas, también zonas del centro. Y bueno, nuestra idea es perseverar, seguir, escuchar a nuestro candidato a la presidencia, Juan Gutiérrez, empático, empatiza con la gente, escucha a la gente, los oye y ¿qué le dice la gente? La gente le tiene muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Nosotros cuando vamos a las visitas, sea la zona de Ceuta que sea, la gente se acerca, os saludan, le cuentan, Juan los escucha, es muy importante. Y siempre se intenta solucionarle, si no, evidentemente, porque no es posible, pero sí, hay muchísimos detalles que sí se pueden solucionar, son fáciles de solucionar. Por ejemplo, lo que hay que tener es, pues por ejemplo, cuando vemos que el asfaltado está en mal estado, que no tiene iluminación, eso es tan fácil, no tiene servicio de recogida. Ayer precisamente visitamos una zona de Ceuta, que es la zona de San Antonio, y nos sorprendió muchísimo que el autobús no llega.
no tienen servicio de autobús. O sea, algo tan sencillo como, pues esa, ese tipo de... Sí podemos presionar, estar encima para que se solvente. Y en cuanto a visitas del partido a nivel nacional, que ya hay confirmada alguna o bueno, anunciada alguna. Bueno, hace poco tuvimos la visita del expresidente Zapatero, que fue estupendísima y una maravilla. Y tenemos pendiente la visita ahora de María Jesús Montero. Vendrá también Carmen Calvo. ¿Cuándo? ¿Hay fechas? María Jesús Montero estará, si no a finales de la semana que viene, la siguiente. Y Carmen Calvo está confirmada para el día 4 de mayo. ¿Y alguno más? Estamos a la espera a ver si conseguimos que venga alguien más. ¿Se hablaba de Pachi López? Sí, pero Pachi López ha tenido el Congreso, han tenido, como sabes, un pleno de tal y no ha podido, se cayó la agenda. Bueno, hacía referencia a la visita de Zapatero, ha sido bueno, pues uno de los argumentos que esgrime Vox porque bueno, pues ha puesto una denuncia ante la Junta Electoral de Zona, ha denunciado al Partido Popular por lo mismo que han denunciado a los populares ustedes y también al Partido Socialista por una posible vulneración de la ley electoral en ese acto y también pues con la con el reparto o el buzoneo de flyers, de dípticos. Bien. Respecto a este tema, yo emplazamos a los señores de Vox que acudan a la Junta Electoral, si tan seguros están de este tema. Pues hay una sorpresa porque no se ha hecho nada sin consultar antes con un gabinete jurídico y que lo emplazamos a que acudan a la Junta Electoral y presenten su demanda y ver si prospera o no prospera. Porque se ha hecho buzoneo. Pero el artículo dice, si son folletines o cartas, y en este caso es una carta, explicando un poco quién es Juan Gutiérrez. No se pide el voto, no se pide nada, es simplemente informando de quién es Juan Gutiérrez, está permitido por la ley. También ha sido muy crítico, no solamente con el Partido Socialista, sino con el resto de formaciones, por bueno, pues, el pleno que se está celebrando hoy, que prácticamente va solamente con propuestas e interpelaciones solamente de este grupo político. Sí, correcto. Ha sido lo único que han presentado este pleno, este último pleno, pues se entendía que no tenía mucho sentido, pero bueno, han querido realizarlo y están, ahora en estos instantes supongo que estarán terminando de presentar sus propuestas y... Estamos viendo precisamente imágenes en directo de esa sesión plenaria en la que en estos momentos está interviniendo el portavoz de este grupo, Carlos Verdejo. ¿Qué les dice, qué interpretación hacen y cuánto les preocupa la lectura de las encuestas que vienen publicándose hasta ahora? Bueno, nosotros, las encuestas también hay que saber cómo enfocarlas, cómo mirarlas. Y en el tema de Vox, que me preguntas, pues nosotros pensamos que no daría estabilidad a la ciudad. No sería una ciudad estable co-gobernando o si estuviesen gobernando. Y nuestra idea va a ser siempre, pues, nosotros salimos a ganar. En el caso de que no fuese exactamente así, pues habría que mirar otras opciones, valorar otras opciones, pero evidentemente Vox no sería una opción para gobernar porque no sería estable para la ciudad. ¿Qué otras opciones? ¿Daría por buena una opción como la que ha estado vigente la mayor parte de esta legislatura? Con el PP. Para eso habría que esperar a los resultados y que las personas adecuadas, indicadas, pues tomen su decisión, como nuestro presidente Juan Gutiérrez. Y hasta ahí. Bueno, ayer presentaban su programa de acción, los puntos básicos de ese plan de acción, hablaban de un nuevo modelo económico, vivienda, 500 viviendas de promoción oficial, también se referían a los barrios, deporte y educación. Al margen de eso, ¿hay alguna otra medida o alguna propuesta que destacaría del programa electoral del PSOE que nos pueda adelantar, avanzar aquí? Hay una medida que a nosotros nos parece muy necesaria y a la vez se puede decir que sería muy bonita, que es crear un centro de atención temprana y un centro de día. Hay muchas familias con hijos con problemas que no son detectados a tiempo y sería tan, entre comillas, tan sencillo como crear un centro de atención temprana donde todo eso se diagnostique a una edad precoz, más un centro de día para que, como sabes, cuando
este tipo de chicos o chicas cumplen 18 años, tienen que salir de estos centros, entonces necesitamos un centro de día para que estén, ellos se sienten un poco más independientes y las familias también pueden dedicar esas horas a hacer otra serie de tareas. Entonces no existe ahora mismo algo así en Ceuta. De hecho, hemos tenido aquí el caso de una mujer que pedía algo así para poder atender a... No existe, se forma, no existe, cuando en casi todas las comunidades existe. Eso nosotros nos comprometemos a crear ese centro de atención temprana y de día. Y ya para ir finalizando, ¿qué esperan de la campaña electoral? Pues esperamos que sea una campaña limpia, que sea una confrontación de ideas, mis ideas contra tus ideas, que nunca se vaya a lo personal, que siempre sea un diálogo. ¿Cree que va a ser así? ¿La espera que sea así? Por nuestra parte va a ser así. Por nuestra parte sí vamos a hacerla así. Y siempre sea confrontar ideas. Pues Sebastián Guerrero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por presentarnos parte de la candidatura del Partido Socialista y también de las propuestas que se van a llevar a cabo de cara a estas elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Nos vamos ahora a la calle, nos vamos con Alicia Urbano de nuevo, que se encuentra con representantes de Protección Civil de las Islas Canarias. Muy buenas, Alicia, cuéntanos, ¿qué hacen aquí? Buenos días, Susana. Pues mira, lo que hacen aquí es que en enero del año pasado, de 2022, un equipo de voluntarios de Protección Civil Ceuta acudió a Canarias, a la zona de los Llanos de Aridane, a colaborar con Protección Civil de allí en tema de limpieza, mudanza de los vecinos, por el desastre que ocasionó el volcán Cumbre Vieja. Ahora Protección Civil Canarias devuelve esa visita y nosotros estamos aquí con José Antonio Méndez, que es coordinador de Protección Ceuta, estamos con Juan Moreno, que es el presidente, y estamos también con los miembros de Canarias, con Domingo José Hernández, que es el coordinador de Llanos de Aridane, y con Santiago Carlos Martín, que es el jefe de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días a todos. Buenos días. José Antonio, ¿cómo surge el visitar Canarias para colaborar en este desastre? Bueno, esto surge a raíz de la visita que nosotros hicimos colaborando con Llanos de Aridane en La Palma durante la crisis del volcán. Y bueno, ellos pues nos dijeron que les gustaría devolvernos la visita un poco para conocer Ceuta, y ha coincidido que bueno, han hecho una serie de visitas institucionales a otra agrupación de Cádiz, que participó también en los operativos de trabajo allí, y como prácticamente estaban muy cerca, pues estaban ahí a poco más de una hora, se presentaron, nos lo comentaron, y se ha organizado toda la visita, la parte institucional, como que conozcan un poco lo que la parte de Ceuta en su peculiaridad que tiene la parte de emergencia, precisamente porque tenemos mucho símil con La Palma, porque esto no deja de ser también una isla, ¿no? Y bueno, ha surgido y aquí los tenemos los compañeros en Ceuta. ¿Cómo fue la experiencia que vivisteis en La Palma? Para nosotros impactante, porque una cosa es lo que tú ves por televisión, a cuando tú realmente lo vives allí, y el día a día de los palmeros que sufrieron todo lo que fue el efecto del Cumbre Vieja, gratificante, muy gratificante en lo personal y en también la parte, digamos, como voluntario de Protección Civil, y bueno, eso nos vale de experiencia, una experiencia que ganas en la vida, que nos sirve de ejemplo para, si en caso ocurriera aquí en Ceuta algo, no igual, porque no tenemos volcán, pero algo parecido, pues tener otra visión, otra perspectiva distinta. Santiago, te voy a preguntar un año después, ¿cómo es la situación allí? Bueno, pues se está llevando, ¿no? Se está llevando una situación complicada porque muchas familias han perdido todo lo que tenían y quizás pues en un momento dado pues no han tenido esa respuesta o esas ayudas en tiempo y forma, ¿no? Es una manera de afrontar una situación catastrófica, complicada, para la que no estamos preparados. Y yo solo destacaría la solidaridad que en un momento dado vivió esa isla de La Palma, llegada de todos los puntos de España y de muchos lugares recónditos, donde no se planteaban en ningún momento no aportar ayuda, sino Domingo ya podrá confirmar que llegaba ayuda de muchos lugares, de donde
él no esperaba y que ahora le está devolviendo pues quizás esa visita y esa gratitud, porque hay que ser agradecido cuando en un momento dado uno está sufriendo una situación de emergencia y que la gente se preocupe por ti, por el pueblo palmero en este caso. Y bueno, en mi caso pues también yo aporté mi solidaridad pues desplazándome a la isla para colaborar desde la isla de Tenerife. Le vamos a preguntar a Domingo, ¿os sentisteis arropados con toda la sociedad española? Bueno, yo entiendo que nos sentimos todos arropados. Canarias, La Palma y España eran los únicos, era un solo territorio, y en esa situación tan difícil que nos tocó vivir el 19 de septiembre del 2021, pues nos sentimos unidos entre toda una misma nación y entre todos unos mismos hermanos. Seamos donde estuviéramos, estábamos en el corazón de la isla de La Palma, y La Palma la tiene en el corazón de todos los españoles. Y yo el agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil de Ceuta por haberse desplazado hacia Canarias, hacia la isla de La Palma y al municipio de Los Llanos de Aridane, en donde vivimos una situación muy, muy dramática y toda la ayuda siempre fue buena. También a toda la solidaridad del pueblo español y sobre todo a los medios de comunicación que fueron fieles, veraces y sobre todo conscientes en la situación que se estaba viviendo. O sea, cada vez que yo hago cualquier tipo de referencia sobre esto, siempre revive uno, ¿no? Porque fueron situaciones muy, muy tensas y hasta yo mismo en lo nivel personal también lo sufrimos, ¿no? Donde nuestros propios voluntarios también, algunos perdieron sus viviendas y hay que irse recuperando. La isla de La Palma necesita recuperarse, está luchando por seguir adelante. Y gracias al apoyo de todos los ciudadanos de todo el territorio, pues lo conseguiremos. Muchas gracias también a ustedes. Se crearon lazos de unión muy fuertes, ¿no? De esa colaboración nace, por ejemplo, pues la unión que estamos viendo ahora, Canarias-Ceuta. Se han creado los lazos de unión tan grandes que yo nunca hubiera imaginado llegar a estar en Ceuta. Somos islas ultraperiféricas, a más de 2.000 kilómetros, y tal vez uno desde su pequeñez no piensa en salir. Y yo el único fórmula de agradecer tanta solidaridad de tantas agrupaciones, de tantas personas que se desplazaron a la isla, era devolver esa visita. Y ha tocado Ceuta. Estoy enamorado de estar aquí, sobre todo de vuestra gente, de vuestro compañerismo, de los compañeros de aquí de Ceuta. No hay palabras. De la gente que nos ve por la calle, que nos saluda, o en cualquier sitio que estamos nos hemos visto muy arropados, y cuando hablamos, mencionamos La Palma o Canarias, la gente se les encoge el corazón. Anoche mismo, cuando nos dejaban en el hotel, fuimos a echar un refresco al lado, ahora mismo se me va el nombre, pero bueno, en cerquitas del hotel, y cuando hablábamos de Canarias o de La Palma, el propio de allí de la tienda se le encogía el corazón, ¿no? De preguntar cómo se estaba viviendo, ¿no? Entonces, la gente es consciente cuando se viven situaciones dramáticas como la que ustedes vivieron aquí, también con la avalancha. Aunque estemos en la lejanía, somos un mismo territorio, ¿no? Nos sentimos afectados, y cuando estamos muy comprimidos nos sentimos más unidos, porque estamos en un espacio muy grande, podemos ayudarnos mucho más, pero siendo territorios muy comprimidos, muy, a veces muy dispersos, y que no nos llega todo de manera inmediata por las situaciones extremas, se nos encoge el alma en cualquier sitio. Entonces tenemos que siempre acordarnos de todas estas situaciones. Yo desde aquí solo quiero decir dos cositas más, y es acordarnos muchas veces de los animales. Muchas veces en las situaciones graves nos acordamos de las personas, pero no nos acordamos de los animales que también fallecen en situaciones dramáticas, ¿no? Y será porque uno los ve, ¿no? Y también tenemos que acordarnos de aquellos sitios que ahora mismo estamos en conflicto bélico y que a veces nos olvidamos ya porque no es el foco de atención. Entonces tenemos que acordarnos de toda esta situación. Ahí, perdonen por intentarme saltar el protocolo, pero hay muchas cosas que a veces tenemos que no olvidarnos, sino seguir estando ahí. Gracias, de verdad.
hay que acordarse y vivir esas desgracias en primera persona marca mucho. Pero vamos a quedarnos con lo positivo de esos lazos de unión y de esas visitas. Nace hoy un hermanamiento, ¿no?, entre ambas protecciones civiles, ¿no, Juan? Eso es lo que tratamos precisamente, de que esta noche se firme el hermanamiento entre Canarias y Ceuta, porque para la gente de los voluntarios de Protección Civil de Ceuta ha sido una labor encomiable y estupenda, porque la experiencia que nosotros tenemos aquí de lo que sufrimos en otros tipos de emergencias es bueno también para apoyar a ellos y que sepan que Ceuta y España entera está precisamente con Canarias y que terminen el hermanamiento ese, que estamos pendientes de una nueva visita para ver cómo ha quedado aquello que estaba preguntándole, que aquello, como veis, le queda muchísimo tiempo y muchísimos años, porque no se podrá construir encima de esa lava que tiene más de 50 metros de altura. Entonces esos son terrenos muertos que no lo veremos nosotros promocionar en otros tiempos. Estaremos aquí. Y Ceuta se siente, la verdad, comprometida con Canarias, y fue una labor encomiable que hicimos los 5 voluntarios que fuimos allí. Bueno, yo no fui. Pues con esa labor y con esos sentimientos nos quedamos, siempre con la parte positiva, Susana, y bueno, eso es lo que está pasando aquí en el entorno de las Murallas Reales. Pues muy bien, Alicia, muchísimas gracias. Mira, casi que una de las cuestiones, no sé, propónselo a José Antonio Méndez, que pueden ver y disfrutar estos dos representantes de Protección Civil de Canarias. Bueno, pues es un baile flamenco, musiquita flamenco, incluso un cuento de flamenco. Escucha y ya te cuento por qué. Y es que vamos a conocer ahora a Tirititrán. Bueno, a Tirititrán y Olé, que completa la trilogía de los cuentos infantiles de la bailadora y de la autora de estos cuentos, Mariola Blanch Lesmes. Muy buenas. Buenas, Susana. ¿Qué tal, Tirititrán y Olé? Pues la verdad que sí, muy ilusionada, emocionada. Esta tarde tenemos una cita. Sí. ¿6 de la tarde? A las 6 en Adolfo Suárez, en la biblioteca. Biblioteca Pública Adolfo Suárez, ya suena incluso un poco a flamenco, solamente el nombre, el título. Hombre, en la esencia de mi duende flamenco. El duende flamenco Tirititrán. Exacto. Ya son 3 los libros. Comenzamos con Tirititrán, que es, digamos, la presentación del personaje y un poco de estas historias, de estos cuentos. Sí. Cuéntanos la anécdota de Tirititrán. Mira, ¿por qué Tirititrán y quién es Tirititrán? Ese nombre me gustó, lo escuché, bueno, la anécdota me encantó, la escuché en un congreso de flamenco, que estuvieron explicando de los antiguos café cantantes, Ignacio Espeleta, un cantador muy famoso de la época. Salió de fiesta el día anterior y cuando le tocó actuar con la Macarrona, que era igual una bailadora maravillosa, se le olvidó la letra. Y lo primero que empezó a decir fue Tirititrán. De ahí nos salía el pobre hombre diciendo, no me acuerdo de la letra, Tirititrán, tran, y así empiezan todas las alegrías. Claro. Entonces esa esencia y esa magia quise plasmarla para nuestro duende flamenco. Ajá. Es un proyecto que nació hace 4 años. En un principio era para las propias alumnas de la escuela y poco a poco ha ido tomando unas dimensiones que yo no esperaba, y la verdad que un proceso muy emocionante y divertido. La verdad que estoy disfrutando mucho con todo lo que rodea a Tirititrán. Tirititrán, el primer cuento, luego seguimos con Tirititrán del Tran Tran. Todo de Tran. Todo de Tran, y hoy se presenta el Tirititrán y Olé. Sí. Bueno, la historia avanza y la familia crece. Exacto. La verdad que en cada cuento trabajamos diferentes cosas. En el primero, a pesar de que es una historia de una niña que quiere ir a aprender flamenco, va al teatro y se apasiona con el espectáculo que ve, esas ganas de aprender hace que ese duende aparezca. Y bueno, enseñan diferentes mundos de flamenco. En el primero intento que los más pequeños tomen conciencia de los materiales, de los accesorios. En el segundo, la historia da pa' más y me meto en la ciudad de Tran Tran, porque aquí quiero contar una realidad, que el flamenco se ha convertido en un arte universal que da la vuelta al mundo. Entonces sí que cuento que este duende necesita de ayuda. De aquí salen, déjame que lo enseñe. Sí, claro. No, el segundo. Bueno, con los duendes, porque son monísimos. Son los Olé. Ellos van a ayudar a Tirititrán a... Aquí está, míralos. Sé que son los Olé, ¿no? Los Olé. Estos son los nuevos personajes que van a,
ayudar a Tirititrán a enseñar la flamencura a toda aquella persona que desee bailar. Sí. Y claro, y bueno, y aparte cuento el reino del Tran Tran, un reino de flamencura, de pasión, de baile, donde ellos van formándose para el día de mañana convertirse en un duende de verdad. Y aquí tenemos el tercero, que ya es Tirititrán y Olé, donde cuento un poquito la aventura de uno de los olés que tiene que superar su inseguridad y defenderse ya como un auténtico duende flamenco. Sí. Está muy divertido, porque sin verlo, sin esperárselo, se adentra en una aventura. Uh-huh. Y todo alrededor del tacón mágico, que es lo más característico, un tacón volador, que es donde viaja Tirititrán. Este duende pues lo toca sin querer y tiene que desempeñarse con una pequeña. Uh-huh. Se tratan muchos asuntos y muchas cuestiones en estos cuentos, sí. Que además también se están presentando en los coles. En los coles, estamos en Ceuta Te Enseña, en la agenda escolar. Me lo estoy pasando súper bien. ¿Sí? Ya tengo 17 colegios, ya llevamos 3. Hoy seguimos con los Agustinos. Y es maravilloso ver el arte que tienen toda la clase, de verdad. Y Dios mío, estos niños que bailen, niños y niñas. Qué ganas le echan, qué atención. Y la verdad que, bueno, con deseando. Estoy disfrutando mucho de esta experiencia. ¿Cómo llega esa creatividad? Bueno, primero de pensar el cuento, las historias, después de relacionar todo este vocabulario vinculado al flamenco con los personajes, con los escenarios, el mundo del Tran Tran o el reino del Tran Tran, el Olé. ¿Cómo surge eso, María? Bueno, todo coincide, aparte de que tengo una niña de 5 años, que ella también, te puedo decir, una flamenquita, que tiene un arte que no veas. Entonces, claro, nosotros trabajamos mucho en clase, aparte de su técnica general de pre-ballet, de flamenco básico, primeras cositas, primeras nociones, intentamos que las clases sean lúdicas. Uh-huh. Y muy de vez en cuando, a lo mejor contamos algún cuento, que ellos lo vean un poco de, que les sea un poco más ameno y sobre todo visual. Y de ahí la necesidad, digo, bueno, pues vamos a intentar hacer un cuento, ¿por qué no? Uh-huh. Soy bailarina, pero voy a intentar plasmar los conocimientos de profesora que tengo. Sí. Y poquito a poco, y bueno, ahí tengo a mi fan número uno, que es mi hija, sí. Que dice que quiere una estantería llena de cuentos de Tirititrán. Y en eso estamos, Susana. La verdad que es maravilloso ver cómo esta herramienta de lectura hace que los más pequeños adquieran vocabulario. Les sea más reconocible todo lo accesorio. En el tercero hablamos de palos flamencos, de los estilos, de que el flamenco es una herramienta para expresarse, que no es solo alegría, es tristeza, es rabia. A través de ella podemos expresar muchos sentimientos. Entonces eso lo hablamos en el tercero. Y entonces, claro, hacérselo fácil, divertido, ameno, lleno de colores y a través de fantasía, pues me parece todo en uno, me parece un buen producto, estoy muy contenta. De fantasía y de baile, porque hoy en la presentación, además de la presentación de Tirititrán, de Olé, de la firma de ejemplares, también va a haber actuación. Sí, tenemos la presencia de un Olé maravilloso, que es nuestro bailarín Iztán, que es un pequeño muy grande, de verdad, es un artista de los pies a la cabeza. Y tenemos también la presencia de nuestra bailarina, bailadora Tirititrán. Sí, ¿no? Sí, va a ser una tarde con mucho arte, la verdad. O sea, que van a estar Tirititrán y Olé, exacto, los dos. Exacto, sí, nos van a deleitar con su baile. Quizá hayan ido a clase a la escuela de María José. Igual han ido, sí, yo creo que sí, que han estado practicando y están deseando que llegue esta tarde, sí. Oye, y qué bien está funcionando Tirititrán, no solamente en España, sino a nivel internacional. Sí, la verdad que cuando salió el primer libro con la editorial Círculo Rojo, lo fuimos a presentar, comenzó el COVID, pero no quita que, bueno, tenía presentaciones planeadas, se suspendieron, pero me llamaron para participar en el Congreso Internacional de Flamenco Online de la Escuela de Flamenco Andalucía. Con esa actividad, mi libro llegase a más escuelas de todo el mundo, porque al final la Escuela de Flamenco Andalucía tiene sede prácticamente por todo el mundo. Entonces, claro, realizamos unas actividades donde participaron más de 800 niños de muchísimas escuelas y poquito a poco también he encontrado vídeos de YouTube, de escuelas con actividades relacionadas con este libro, se está usando en bibliotecas como animación a la lectura.
y para mí, bueno, tengo también unas actividades que las doy gratuitas relacionadas con el primer cuento, y de ahí te puedo decir una lista de proyectos que son interminables porque todavía los tengo en la cabeza, tengo mil... Ahora me los cuentas. Mil planes, pero ahí vamos poquito a poco, y te puedo decir que Tirititrán está a día de hoy por todo el mundo. Uh-huh. Tirititrán internacional, ¿no? Sí, incluso el tercero ahora se va, uno de ellos también se van a México. Qué bien. Nueva York, el otro día me mandaron una foto con Central Park, con nuestro Tirititrán, y la verdad que para mí es mágico que vaya dando la vuelta al mundo poquito a poco. Uh-huh. Que también Tirititrán está en YouTube, tiene un canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube. Mariola también tiene un canal de YouTube. Podcast. Exacto, tenemos el primer cuento ya animado. Lo tenemos en varios idiomas. Y tengo un canal de YouTube, acabamos de empezar, poquito a poco, pero sin prisa, como yo digo, nada, poquito a poco. Y vamos, vamos hablando de cosas interesantes de flamenco, pero de una forma más amena. Uh-huh. Píldoras rápidas, igual que el podcast. Sí, sí, sí. Se cuentan los cuentos. Bueno, Mariolita, a mi hija le encanta acostarse y decir, venga, ya después de nuestra sesión del libro, ponme el podcast para que me relaje y escuchar sus cuentos de Tirititrán. Oye, ¿y entonces, el cuarto? Porque, claro, para tener la estantería llena de libros, claro, para que Mariola tenga las... Mariolita tenga las estanterías llenas de libros. Hay unos, ¿el cuarto de Tirititrán para cuándo? Puedo decir, como hoy en de ilusión, de verdad, que es que... Y de alegría, que tengo bastante, aparte de mi hija, hay personas que creen, muchas personas que creen en este proyecto, que al final es la motivación de todo esto, lo que se está creando, pero no yo sola, sino todo el mundo que confía, que estoy infinitamente agradecida. Y sí que puedo decir que si en el primero conocimos al duende principal, el segundo, su reino maravilloso con el duende, el tercero, el cuarto me resulta muy fácil hacerlo. Es más, ya lo tengo en la mente, puedo visualizarlo con mucha facilidad, lo que pasa que todo a su tiempo... Pero que ya está en la mente. Por supuesto. Con nuevos personajes. Nuevo, por supuesto, nuevas historias, como termino con el tercero. ¿Quieres seguir conociendo las nuevas historias? ¿Qué nos deparará? Nueva palabra vinculada al flamenco, ¿no? Uh-huh. Mm. No, pero, puede, no, ¿hasta ahí podemos leer? No. Ni una cosita puedes avanzar. Puedo decir que el cuarto es una historia de amor, muy flamenca. Ah. Sí, y de ahí surge algo. Pero te emociona, no solamente con pensarlo. Sí, se porque es muy bonita. Y está, no sé, esa cuarta va a ser muy especial. Es muy bonita. Ah, es muy dulce. Cada uno tiene lo suyo. El primero es una locura de reino imposible. El segundo, su ciudad, el Trantrán, porque también es interesante saber dónde vive este duende. Qué es lo que trama en su ciudad. El tercero, el Ole, que está muy simpático. Y el cuarto, bueno, cambiamos de aire y nos metemos en una historia de amor. Pero dentro del flamenco, y con eso nace algo. Qué interesante. No te puedo contar más. Qué interesante. Tampoco te voy a forzar, gracias, a que lo hagas. Bueno, simplemente esperaremos con ganas y con cariño. Oye, ¿llegaremos algún día a lo mejor tener una colección amplísima? Como pues, por ejemplo, ojalá. los libros de Teo. Teo y la familia, Teo pues, y la casa, Teo y la escuela. Yo lo puedo visualizar, Susana. Sí, además, ¿no? Eso es uno de tus proyectos es ese. Podría decirte que sí. Sí. Terminamos la trilogía con este, pero no quita que yo el día de mañana, con tranquilidad, pues es que tengo un equipo maravilloso. Qué bien. Tengo incluso ya los muñecos de merchandising, sí, todos los olés. Mis alumnas están con sus olés, duermen con los olés, ya los tienen en mano. Y tengo un equipo que me ayuda, una chica en redes, Estefanía, tengo quien me hace todos los olés, los convierte en realidad, vienen de Valencia, las ilustradoras, que me ha sido tan fácil trabajar con ellas. Nos hemos fusionado las dos, digo, Alejandra, necesito. Nada, es que las correcciones son mínimas, entonces me es muy fácil trabajar con ellos. Qué bien suena ellos. Todo, suena muy aflamencado, muy de colores. Sí, y con ilusión, la verdad, suena con mucha ilusión y corazón. Y ya para finalizar, aparte de seguir ampliando la familia de Tirititrán, ¿qué más proyectos tiene Mariola Blanche en la cabeza? Pues comencé uno, lo que pasa es que este año no doy más para más, porque estamos con los festivales de curso, hemos subido el nivel. Por la tarde, aparte esto es muy bonito, pero por la tarde nos tenemos que centrar de lleno en nuestra escuela, con nuestras niñas, los alumnos, los festivales de fin de curso, entonces poquito a poco. Tuve primer contacto, pero dije, bueno, ya para el curso que viene, pero sí que es verdad que se han puesto en contacto conmigo otras escuelas para tener asesorías, para el día de mañana implantar las clases de flamenco para niños, de 3 a 6 años, para mejorarlas. Bueno, pues ya saben, esta tarde
desde las 6 pueden disfrutar de esta presentación, la del tercero, que de momento queda ahí, no será el último. Tirititrán y Olé. Sí, y te traigo una cosita, que lo he preparado. Ah. Son 1000 lunares flamencos, he preparado casi 1000. Yo misma, que me he venido arriba para todos los peques del cole, te traigo uno para ti con su poesía. Pues muchas gracias, la voy a leer entonces. ¡Qué detallazo! No sé si se puede ver en la pantalla. A los chicos les flipan los lunares flamencos, se llaman. Un lunar flamenco dice... Lunar flamenco de Tirititrán, cuídalo con cariño y atención y siempre tendrás la flamencura y la magia en tu corazón. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. Los lunares de Tirititrán, esta tarde a las 6, pues pueden conocer personalmente a los lunares, a Tirititrán, a Olé, que además van a bailar, que van a ofrecer ese espectáculo, y también a su autora, a la bailadora Mariola Blanch Lesmes. Olé y compás, el sueño de todo Olé es convertirse en un verdadero duende flamenco, por lo que Tirititrán contaba con ellos para cumplir su gran misión, enseñar la flamencura a niños y niñas de todo el mundo. Y lo estás consiguiendo a través de Tirititrán. Poquito a poco. Niño y adulto y a todo el mundo que le guste el flamenco. A bailar todo el mundo. Bueno, pues a bailar vas a poner ahora a los niños del cole San Agustín, ¿no? Digo, ahora me voy corriendo para allá. Mariola, un placerazo. Muchas gracias a ti por el detalle. Uh-huh. Enhorabuena. Gracias. Por el trabajo, por todo lo que estás haciendo y consiguiendo. Y a seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tirititrán y Olé, esta tarde a las 6. Y nos vamos ahora a la calle de nuevo, nos vamos con una cuestión con menos color y con menos alegría que las historias del Tirititrán. Es la situación de bloqueo que se está viviendo en estos momentos entre el Ingesa y el sindicato médico, que continúa adelante con la huelga en atención especializada. Se unen ya también profesionales del SUAP y del 061. ¿En qué punto estamos ahora mismo, Ana? Y no sé si hay prevista alguna próxima reunión para tratar de desencallar esta situación. Muy buenas de nuevo. Buenos días, pronto lo sabremos. El punto en el que estamos, hoy es 26 de abril y este martes 25 se desarrollaba la vigésima jornada de huelga desde que comenzaron estas movilizaciones ya en el 9 de marzo. El 9 del mes pasado, movilizaciones convocadas por el sindicato médico, que como anticipaba Susana ha tenido contactos con el Ingesa. Llegamos a estar en alerta por si finalmente habría acuerdo y se suspenderían en ese caso las movilizaciones. No fue así, hubo esa tregua de 24 horas durante la que no hubo paros. Volvemos a estar con Enrique Roviralta, presidente del sindicato médico y del colegio de profesionales médicos. ¿El punto en el que nos encontramos sigue siendo de bloqueo o hay visos para la esperanza? Bueno, esperanza teníamos la semana pasada porque después de 3 días, ¿no?, de negociaciones, 16 horas, donde llegamos a pensar que realmente se iba a llegar a algún acuerdo, porque teníamos unos preacuerdos bastante interesantes para la profesión médica y para los pacientes de Ceuta y de Melilla. Claro, la sorpresa fue cuando 15 minutos antes de reunir a la Asamblea para ratificar esos acuerdos, pues el jarro de agua fría del Ingesa diciendo que no negociaba con los médicos. Eso nos pareció, nos quedamos atónitos, le reiteramos que si eso era así, nos reiteraron que sí, que no podían negociar con nosotros, que no éramos interlocutores válidos para desatascar, ¿no?, este problema de la huelga. Curiosamente, al día siguiente la Xunta de Galicia llegó a un acuerdo con el sindicato médico, la huelga se desconvocó en Galicia y aún más paradójicamente, pues el ministro de Sanidad del que dependemos aplaudió ese acuerdo entre el sindicato médico, la Xunta de Galicia y su ratificación, ¿no?, después en mesa sectorial. Evidentemente, si ellos nos consideran no válidos, nosotros a ellos los consideramos no fiables. Con lo cual, ahora mismo la situación es de bloqueo, de huelga casi crónica y de cifras que no paran de aumentar y aumentar. Nosotros, desde luego, ya no sabemos qué hacer. Hemos pedido, de hecho, al delegado del Gobierno de Ceuta que intervenga, si hace falta, ante el Consejo de Ministros. ¿Qué les ha dicho el delegado? No, ha sido una petición. Nosotros hemos trasladado, hemos ya tenido algún contacto con él, siempre, la verdad, en tono afable. Lo que pasa es que ya queremos pasar de las palabras a los hechos. Están recabando, eso sí, el apoyo de distintas formaciones políticas que en las últimas horas, días, se han manifestado públicamente de acuerdo con o han mostrado sensibilidad hacia las reivindicaciones que están planteando ante Ingesa. Bueno, nosotros desde el principio
de la huelga, hemos ido pidiendo, ¿no?, el apoyo de los ciudadanos en general. Hemos dicho que los partidos políticos, las instituciones, los sindicatos, todos, porque en este barco estamos todos, ¿no?, que es la sanidad de Ceuta, la de Melilla. Entonces, bueno, que haya partidos políticos que se sumen a la causa de que Ceuta y Melilla no se queden sin médicos, nos parece muy oportuno. Lo que queremos es que se sumen todos, porque aquí al final lo que queremos es que Madrid, el Ministerio de Sanidad, haga lo que sea para que los médicos vengan a Ceuta y a Melilla, para que los médicos no se vayan de Ceuta ni de Melilla. Estamos cerca de un punto de no retorno, un punto donde hay servicios médicos, como, no sé, puedo decir traumatología, donde pueden quedar en un momento dado fuera de servicio, completamente inoperativo. Reclamamos cosas como que haya una unidad de radioterapia, que no, cuando estén en la oposición, digan que sí quieren unidad de radioterapia y cuando lleguen al gobierno digan que no es necesario. Eso es herir la sensibilidad de los pacientes y de sus familiares. Que haya cámara hiperbárica. Queremos que se renueve completamente el hospital en el aspecto tecnológico. Es decir, nosotros no solamente pedimos mejoras profesionales, sino que lo que pedimos también es que se dé un vuelco a la sanidad de Ceuta. No hay derecho a que la sanidad de Ceuta, ahora mismo, según la Unión Europea, sea la peor de toda España. Reclaman desde el comienzo, y de hecho afirman no entender que la ciudadanía no apoye la causa, ¿no?, cuando al fin y al cabo conseguir esas cosas que están reivindicando repercutiría en un mejor servicio para todos los usuarios de la sanidad pública. Pero comprenderán también que al ciudadano le cueste entender que ese es el propósito cuando además se está convirtiendo en, pues, una de las víctimas principales de las movilizaciones. Son ya 4.000 las consultas suspendidas y 175, creo recordar de memoria, las intervenciones quirúrgicas que estaban programadas y han quedado canceladas. Eso ayer. Esas cifras fueron ayer. Hoy, claro, lógicamente se irán sumando. Tienes toda la razón. Nosotros no paramos de pedir disculpas y perdón a la ciudadanía, a los pacientes, que son al final los principales perjudicados en una huelga. Y quien tiene la llave de desbloquear el conflicto es la Administración, es el Ministerio de Sanidad. Algo tan sencillo como sentarse con nosotros, que estábamos haciéndolo, hablar con nosotros, que lo estábamos haciendo, y llegar a preacuerdos con nosotros, que lo estábamos haciendo. El problema es que cuando llega el momento de decir, vamos a hacer un cronograma, vamos a tratar estos puntos, siempre de mejora de la sanidad de Ceuta, que nos digan que todo queda en el aire, que no puede haber ningún compromiso, que todo va a quedar dependiente de factores externos, eso no es negociar, eso para nosotros es engañar, eso es tomarnos el pelo no a los médicos solo, sino tomarnos el pelo a toda la ciudadanía. Por eso ya nosotros es que no sabemos qué hacer. Y además reiteramos que lo que tiene que hacer la ciudadanía es salir a la calle y exigir una sanidad pública de calidad. Porque no es de recibo que la Unión Europea, como he dicho, diga que Ceuta es la peor sanidad pública de España. O que tengamos los peores ratios, las peores tasas de médicos por habitante. Es decir, que tenemos los peores números de médicos por habitante de toda España. Esos son datos objetivos. Entonces, por eso yo creo que los ciudadanos tienen que exigir que esto no puede seguir así. La sanidad está agonizando, no paramos de repetirlo. Que, por ejemplo, en traumatología se tengan que mandar las prótesis totales de rodillas, que antes se hacían en Ceuta, se tengan que mandar a una clínica privada en la península, a nosotros nos parece eso, vamos, demencial. O que ya se estén buscando intensivistas, porque se va a ir de en breve, también se va a ir una, y que se estén buscando por LinkedIn, nos parece, cuando menos, vamos, nos parece patético. Es decir, que es que no puede ser, esto es Administración General del Estado. Es que Ceuta y Melilla no tendrían que estar ni siquiera en la media de España a nivel de sanidad. Debería estar por encima de la media, que para eso estamos donde estamos, en una situación singular, estratégica y geográficamente muy singular. Y en este momento, 26 de abril y minutos pasados de las 11:30 de la mañana, no hay en agenda una próxima cita con algún responsable del Ingesa para desencallar este conflicto. Evidentemente, lo que le he dicho, las negociaciones quedaron absolutamente rotas el pasado jueves. Negociaciones que, por cierto, fueron la Asamblea de Médicos de Ceuta y Melilla, que por unanimidad
todos los médicos de Ceuta y Melilla acordaron continuar con la huelga porque entendieron que había sido una treta o un juego casi de trileros, ¿no?, por parte de la Ingesa, y que no podíamos admitir que nos tomaran el pelo, porque firmar algo que no se iba a cumplir, pues entendemos que no era de recibo. Yo creo que ya el Ingesa ha quedado totalmente sobrepasado, se ha quedado autorretratado como no fiable y como difícil, complicado que gestione la sanidad de Ceuta y Melilla. En estos puntos nosotros ya vamos a ir directamente al ministro de Sanidad, que dependemos de él. También tenemos esperanza porque es de la rama sanitaria, es farmacéutico, y bueno, y porque está más cerca del Consejo de Ministros, del Gobierno de España, de quien dependemos. Esperemos que el Gobierno de España esta vez se dé por aludido y nos eche un cable a la sanidad de Ceuta y Melilla. Entiéndase que esto es un SOS de la sanidad de Ceuta y Melilla. Más claro no sé si lo puedo decir. Enrique Rubiralta, muchísimas gracias por atender de nuevo un día más a la televisión pública. Pues nos quedamos con ese mensaje SOS de la Sanidad Pública Ceutí que expresaba pues la persona a la que entrevistábamos, Enrique Rubiralta, el presidente del Sindicato Médico, el convocante de estas movilizaciones. Han sumado ya 20 jornadas de huelga y las que quedarán, porque como escuchaban, pues la negociación con la administración responsable y competente en el ámbito sanitario, tanto en Ceuta como en Melilla, está bloqueada. Pues seguiremos muy de cerca esta situación, a ver si se logra desbloquear una jornada en la que la situación sanitaria de Ceuta va a llegar al Senado. Continuamos, 11 y 44 minutos ya de este miércoles 26 de abril. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido, Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, para alertar y para concienciar a la población, también a las instituciones, sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud. Y queremos saber qué opinan ustedes sobre Ceuta. ¿Les parece una ciudad ruidosa o les parece saludable desde el punto de vista del ruido? Vamos a ver qué nos han respondido todas las personas que se han encontrado en la calle con nuestros compañeros. Pues depende de qué zona, pero un poquito. Depende de qué zona. Hay zonas que están muy tranquilitas, pero sí que hay zonas que son un poquito más moviditas. Depende para dónde vaya, la verdad. Muchas gracias. Donde yo vivo sí es un poquito ruidoso, pero hay otras zonas que son bastante, bastante tranquilitas. Te digo la verdad, es muy ruidosa. Algunas zonas sí. Yo vivo aquí donde estaba antiguamente San Pablo y hay enfrente un jardín y ahí se puede parar. Si se pelean, si los coches, si la moto, el arranque. Sí, sí hay. Para ser tan pequeñita hay mucho ruido. Si fuera un Madrid, un Barcelona, pues mira, todavía. O Francia, que también estaba allí. Pero esto sí. Donde yo vivo y aquí, pues sí. Y si te vas para la calle Real, pues también hay mucho ruido. Muchos coches, ya muchas motos. Hay por cada casa a lo mejor tres coches. Pues muchísimo, ¿eh? Es que no paran de hacer ruido, para arriba, para abajo, con los coches, con las motos. Es normal. Pero hay mucho ruido en Ceuta, la verdad. Sí. Sí, sí. Sin más. Sin más. No, muy tranquila. Ceuta muy tranquila, no tiene tanto ruido, vamos. Porque pequeña será, porque es pequeña o lo que sea, tráfico tiene, pero no es muy ruidoso. O sea, la zona donde vivo yo, en el polígono Virgen de África, bloque 28, no puedo dormir ni a siesta, ni puedo estarme quieta. Los niños, las pelotazos por todos lados, y teniendo un polideportivo cerrado. Mucho, muchísimo, muchísimo. Por las noches es una cosa mala. Yo estoy en la residencia, y allí coches y coches, y niños y padres y pelotas. Allí es un escándalo. Sí, de los coches y las motos. Un poquito, por donde yo vivo hay un poquito. Porque yo había al lado del convoy y hay poquito. ¿De qué tipo? Por al mediodía, a las 7 de la mañana, que se levanta para trabajar, dos coches pitando porque hay uno cruzado con otro, que no pueden salir. Pero se sabe. Aquí anda hay más ruido, aquí. Bueno, pues ustedes ya saben que pueden contarnos, pueden compartir con nosotros su opinión al respecto, si creen que Ceuta es una ciudad ruidosa
o no, o es una ciudad, bueno, pues acústicamente saludable. Ya saben que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter o en el Instagram. Y continuamos hablando de más cosas. Vamos a hablar ahora del teléfono de Cruz Roja, del servicio de Cruz Roja. Cruz Roja te escucha, que es el 900-107-917. Lleva tres años, han cumplido ya tres años de su funcionamiento y, bueno, pues en estos tres años de funcionamiento ya ha atendido nada más y nada menos que 18.700 llamadas. Gonzalo Llorente es psicólogo de este servicio en la ciudad. Muy buenas. Hola, buenas. 18.700 llamadas en tres años. En tres años, sí. Empezamos, pues bueno, prácticamente a raíz del confinamiento, un poquito más tarde. Y ya llevamos tres años con el servicio de apoyo psicosocial. ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, nosotros sacamos una demanda a raíz del confinamiento, ¿no? Y sobre todo lo que estuvimos interviniendo en personas que habían perdido a causa de la pandemia a seres allegados. Es verdad que en un primer momento estuvimos más enfocados a lo que es el tema del duelo, ¿no? Ese duelo que no pudieron compartir con sus seres, ni poder realizar el ritual, ¿no?, de manera habitual. Después, obviamente, también el tema de la incertidumbre, ¿no?, generó mucho malestar emocional, ¿no? Y emprendimos ahí de una manera de abordar ese soporte emocional a los usuarios que lo requerían, fue a través de este teléfono. 18.700 llamadas en tres años. ¿Cuál es el perfil de la persona que acude? La verdad que es heterogéneo, ¿no? Principalmente tenemos un 59% de llamadas, que es usuario, son mujeres, las usuarias son mujeres, y por encima, por lo que es la franja, ¿no?, de los 50 a los 64 años, también tenemos ahí es la franja más activa lo que es a utilizar este servicio. Sí, ¿y en qué situación están cuando llaman? Bueno, la verdad que desde un principio comentamos el tema del duelo, ¿no? ¿No? Después el tema ha ido evolucionando con respecto a lo que es los problemas de pareja, ruptura de pareja, pérdida de trabajo, que en sí también son otro tipo de duelo que también son tratables. La verdad que es muy heterogéneo los temas a los que atendemos y bueno, ahí vamos, dando apoyo psicosocial de lo que podamos. Pero, ¿llaman en el momento que lo necesitan o cuando llaman ya están en una situación? Tenemos ahí un estigma con lo que es la salud mental. La gente, las personas creen que no, el hecho de no estar, ¿no?, de tener que recurrir a una ayuda, implica tener una depresión mayor, grande, o un problema psiquiátrico, bipolaridad, esquizofrenia. No es así, ¿no? El simple hecho de que tenga mal y que te limite y te impide el día a día ya es un buen síntoma, un signo como para recurrir a este servicio, ya que muchas veces prolongamos y lo que hacemos es entrar en un bucle negativo, ¿no?, en el cual la persona va deteriorando cada vez más. Y es una advertencia por parte de Cruz Roja el hecho de que se están normalizando cuestiones como la ansiedad o el insomnio. Exactamente. Frente al cuidado de la salud mental, y eso que cada vez se habla más. Claro. En redes sociales, en medios públicos. Exactamente. Ahí tenemos ahí el tema de que normalizar la ansiedad, bueno, el ver que tenemos una mala racha, ¿no?, y lo vemos como normal, ¿no?, y el no precisar, bueno, esto ya pasará, y no precisar de cierta ayuda. Sí, se le está dando mucha voz a lo que es para, y minimiza, en cierta parte, lo que es la estigmatización con lo que es la salud mental. Gracias a todo este conocimiento, pues bueno, cada vez son las personas, se abren más, pero aún así hay cierto recelo a solicitar ese tipo de ayuda. Y de estas casi o más de 18.700 llamadas, decía que la mayoría son casi un 60% de mujeres, y en cuanto a la franja de edad, pues a partir de los 50 años, básicamente. Pero, ¿y los jóvenes? Porque los psicólogos alertan de que cada vez
Bueno, pues llegan más o tocan más a la puerta de las consultas la gente joven. ¿Está llamando, está haciendo uso de este servicio? Exactamente, un 20% de las llamadas, estamos hablando de que hay personas de menores, ¿no?, de 30 años. Pero lo que son menores de edad, estamos viendo un incremento en lo que es la atención en este servicio. Un 9% de las llamadas que va en aumento desde que empezamos son personas menores de edad. Uh-huh. Entonces, pues bueno, cada vez hay más demanda uh-huh. respecto a este uh-huh. servicio. ¿Cuántos psicólogos están en el servicio de Cruz Roja Te Escucha? Bueno, en Cruz Roja Te Escucha estamos repartidos en todo lo que es el territorio nacional, ¿no? Y estamos compuestos, divididos en tres niveles. Tenemos un nivel de orientación, en el cual forman parte unos 45 psicólogos. Tenemos un nivel de acompañamiento y soporte emocional, en el cual hay unos 35 compañeros, formamos parte de este servicio, y después hay un nivel más de asistencia más especializada, en el cual lo forman 25 psicólogos sanitarios. Uh-huh. Bueno, recordemos que el teléfono Cruz Roja Te Escucha es el 900-107-917, 900-107-917, lo tienen en la parte inferior de sus pantallas. De esas 18.700 llamadas, ¿sabríamos decir cuántas fueron en Ceuta? No, tenemos estadísticas lo que es a nivel nacional. Date cuenta que al estar repartido, sí es verdad que tenemos algo sobre provincia, hay un número de llamadas de Ceuta, pero la proporción ahora mismo la desconozco, la verdad, el porcentaje ahora mismo lo desconozco. Uh-huh. Sí es verdad que no es una de las, digamos, la ciudad autónoma no es una de las, sí hay bastantes usuarios, pero que no llegan los límites como puede ser Andalucía o Madrid. Uh-huh. Porque usted es uno de los psicólogos que están en este servicio, no sé cómo es su experiencia, cuéntenos alguna anécdota. Por ejemplo, de bueno, pues estar trabajando, estar pendiente de ese número de teléfono. Me ha impactado mucho el atender a usuarias que han perdido familiares, ¿no?, y no poder despedirse de ellos. Un duelo patológico, retardado más de un año, a estas alturas, es lo que más impactado, ¿no? Después sí, es verdad que te encuentras de todo un poquito, ¿no? Claro. Pero me quedo con algún usuario o alguna usuaria que ha atendido que, francamente, después de 3 años de la pérdida, ahí está, ¿no?, con su día a día. ¿Y cómo es el una vez que se llama por teléfono, cómo es el servicio en sí? Porque no es una consulta psicológica, es una llamada para que alguien te escuche cuando necesitas Exactamente, hablar. Exactamente, sí. Detectamos, nosotros recomendamos de que si vemos que esa situación, ¿no?, de malestar nos limita en lo que es nuestra actividad diaria, ¿no?, nos preocupa, que se pongan en contacto con nosotros. En el nivel de orientación, pues bueno, se da ese soporte y se hace también como una valoración del nivel que se necesita posterior. A un segundo nivel sería la asistencia, ¿no?, en el cual ya estamos hablando de problemas más especializados, se dan un número de sesiones. Después, dependiendo del tipo de la llamada, también tenemos un acompañamiento, ¿no?, en el cual seguimos dando soporte emocional uh-huh. a los usuarios. Y, imagino que es de 24 horas. Ahora mismo tenemos una franja, ¿vale? Hay una franja de mañana y tarde, de lunes a viernes. Sí, no, es verdad. Nocturna, de ahora no mismo 24 nocturno. Horas, lo que es el servicio de Te Escucha, no. Estuvo habilitado 24 estuvo horas habilitado, cuando la pandemia. Estuvo habilitado cuando la pandemia. Se derivaban de otros teléfonos a lo que es el Cruz Roja Te Escucha. Uh-huh. Y bueno, lo que es la fase de intervención y tal, no es un servicio de 24 horas. Uh-huh. Sí, es verdad que al principio sí se tomaban, se podía llamar a cualquier hora, y entonces, pues bueno, sí es verdad que tuvimos muchas llamadas, entonces hubo un poco de lo que era lista de espera, porque éramos 100 y pico compañeros en toda claro. España. Entonces, pues bueno, se iban conforme se iban recibiendo, nos poníamos en contacto y bueno, como llamarse, se puede llamar a cualquier hora y un compañero ya atiende la llamada o, en el momento que se coge el mensaje de la llamada, nos ponemos en contacto con él. ¿Y sigue relacionándose el hecho de pedir ayuda por, bueno, pues tener una depresión, tener un episodio de ansiedad, a un síntoma de debilidad?
sigue asociándose. Hemos hablado antes de ese estigma, ¿no?, con la salud mental, y sigue, seguimos el normalizar, por un lado, decir, bueno, esto son cosas que pasan, que es normal en la situación, pero también el miedo a solicitar la ayuda por el hecho de simplemente con una forma de demostrar debilidad, oye, ¿no?, tal. Entonces, pues sí, se sigue asociando. Claro, todavía queda mucho trabajo por hacer a la hora de concienciar sobre este ámbito. Estamos en ello y, de hecho, ahora mismo es un tema que se está debatiendo mucho, ¿no? Sí. El problema de la salud mental. Cada vez hay mayor concienciación y bueno, cada vez se solicita más este tipo de ayuda. Claro, la cuestión también es que cuesta mucho trabajo solicitar esta ayuda, casi que se asocia a un acto de valentía en la persona que reconoce pues abiertamente o públicamente tener un problema de salud mental, como puede ser la ansiedad, de la misma manera que puedes tener una tendinitis. Pero luego también ocurre que cuando alguien se anima a dar ese paso, hay pocos servicios, no hay los servicios necesarios. Hay, por ejemplo, en la sanidad pública hay pues largas listas de espera. Exactamente, de hecho nosotros no pretendemos ni quitar medicación ni pretendemos intervenir a nivel psiquiátrico, pero sí dar una vía de descongestión a lo que es lo normal dentro de lo que es la atención en salud mental. Pues Gonzalo Llorente, psicólogo de Cruz Roja, te escucha, muchas gracias por compartir con nosotros un momentito de este servicio, que también funciona aquí en la ciudad y que a nivel nacional pues ya ha atendido a más de 18.700 llamadas en tan solo 3 años, y que el experto, el psicólogo, recomienda usar a quién. Por ejemplo, para las personas que nos estén viendo, que no conozcan el servicio, que no hayan sabido o escuchado hablar antes de él, ¿a quién recomienda usarlo? Bueno, no hay que esperar, como hemos comentado, a estar en una situación que sea mala, ¿no?, de que me siento mal, a una situación que me preocupa, como hemos comentado antes, que me quita el sueño, que veo que me está rumiando ahí, que no consigo, ¿no?, solucionar. Es el momento, no retrasarlo, ¿no? Sí es cierto de que muchas veces que con el tiempo dejamos y dice, bueno, ya pasará. No hay que llegar a esos momentos para solicitar este tipo de ayuda. Estamos hablando a la población en general. Pues insistimos, Gonzalo Llorente, psicólogo de Cruz Roja, te escucha, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, se agradece también que se haga, que se lleve a cabo este trabajo. Muchas gracias. Un placer. Son las 12 del mediodía y nos vamos ahora de nuevo a la calle, a conocer cuál es la propuesta del Foro de la Educación de Calendario Escolar para el curso que viene. Tiene toda la información, o está con la persona que tiene toda la información, Alicia Urbano. Muy buenas de nuevo. Pues sí, Susana, buenos días. Nos encontramos en el Instituto Siete Colinas con el presidente del Foro de la Educación de Ceuta, con Ángel Gabarrón, porque ayer por la tarde mismo aprobaban la propuesta para el calendario escolar del próximo curso de 2023-2024. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puedes comentar del calendario, de la propuesta de calendario que falta, ¿no?, el visto bueno del Ministerio de Educación? Sí, bueno, hay que dejar claro que es solamente una propuesta. O sea, el Foro de la Educación no tiene competencias para poder decidir cuál es el calendario definitivo de Ceuta. O sea, lo que hace el Foro de Educación es proponer un calendario atendiendo pues las necesidades académicas de la ciudad, las características sociales de la ciudad y las diferentes sensibilidades de credos e interculturales de la ciudad, ¿no? Entonces, procuramos hacer una propuesta lo más razonable y que se adecue lo máximo posible a los diferentes pareceres que hay dentro del Foro de la Educación, que son todos profesores, bueno, docentes, no docentes, pero conocedores de la realidad de Ceuta, y elevar una propuesta lo más sensata posible. ¿Hay alguna novedad en relación al curso actual en cuanto a fechas? Luego ya hablaremos del otro tema. Bueno, hay 3 trimestres, como todos sabemos. El primero es siempre el más largo y hay unas fiestas nacionales que marcan lo que son los días de libre disposición. El calendario son 175 días lectivos. De esos 175 días, bueno, comenzaríamos el día 7 de septiembre lo que son las enseñanzas formales obligatorias y posobligatorias, excepto la FP, que la FP comenzaría el día 12. Y el 14 comenzaría la escuela de idiomas y la escuela de arte.
pero en realidad es un calendario de 175 días y tenemos unos 6 días aproximadamente de libre disposición. Algunos de ellos se han colocado en estos festivos nacionales, como por ejemplo tenemos el Puente del Pilar, cae en jueves este año el 12, pues el 13 es un día de libre disposición. Tenemos el Puente de la Constitución y de la Inmaculada, que cae en miércoles, viernes, el jueves un día de libre disposición. Y luego había cuatro días de libre disposición, perdón, para colocar donde el Foro de la Educación estimara más oportuno. Se ha colocado uno en el segundo trimestre, coincidiendo aproximadamente con el periodo de carnaval, y un segundo puente jueves, viernes, que sería la semana de abril, donde aproximadamente va a coincidir el final de la fiesta del Ramadán, ¿no? Teniendo en cuenta pues que el alumnado musulmán pues posiblemente celebre las fiestas con su familia, tanto aquí en Ceuta como fuera de Ceuta. Hasta ahora la Facultad de Educación no seguía el mismo calendario, ¿no? Ahora va a plantearse seguirlo, así se unificaría lo que es el calendario de clases en la ciudad. Bueno, no hemos tratado ese tema. Hay que tener en cuenta que el Foro de la Educación habla de las enseñanzas no universitarias. O sea, el Ministerio de Educación no es competente en materia de universidad. Las universidades se rigen por otro ministerio. Entonces, normalmente el calendario de aquí, de la ciudad de Ceuta, tiene mucho que ver con el de la Universidad de Granada. Entonces, habría que preguntar a la decana de la Universidad, aquí de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, cuáles son qué decisiones están tomando al respecto. No tienen necesariamente que coincidir. De hecho, este año, por ejemplo, ha habido puentes que se han colocado en fiestas nacionales que en el calendario de la universidad no se contemplaba. Estamos hablando solamente de las enseñanzas no universitarias. Lo que sí se ha tratado es la posibilidad, ¿no?, de pedir al Gobierno central la creación de un consejo de un consejo escolar de Ceuta, ¿no? Bueno, es un debate que tenemos desde hace ya en la reunión anterior ya se estuvo debatiendo este tema. O sea, el Consejo Escolar del Estado es una estructura importante, en el sentido de que allí se elaboran dictámenes sobre todas las leyes orgánicas, órdenes ministeriales, reales decretos, que están relacionadas directamente con el sistema educativo español y que nos afectan directamente porque no tenemos competencia. Entonces, consideramos que sería una posibilidad el convertir el Foro de la Educación en un consejo escolar de la ciudad e integrarlo en una estructura estatal como es el Consejo Escolar del Estado para tener la posibilidad de participar de esos dictámenes que se hacen en el Consejo Escolar del Estado sobre todas estos formatos legislativos que nos afectan después directamente. Entonces, es algo que se está valorando, pero claro, no queremos crear un Foro de la Educación y un Consejo Escolar al mismo tiempo, o por lo menos esa no sería la intención, porque habría una duplicidad de instituciones que tendrían funciones parecidas. La idea sería, en algún momento, plantear la posibilidad de convertir el Foro de la Educación en un Consejo Escolar, pero eso es algo que está en el aire, que todavía no se ha dicho, y que ni siquiera se había dicho en los medios de comunicación, pero bueno, es algo que está ahí en el aire y que estamos debatiendo. Es algo que lleva tiempo, ¿no?, y que se está estudiando y que se verá. Prácticamente desde la reunión anterior. Tuvimos una reunión, fue en febrero, y en febrero hablamos no de crear un Consejo Escolar de Ceuta y Melilla, sino de la posibilidad de integrarnos en esa estructura nacional. Evidentemente, no existe Foro de la Educación en ninguna parte, excepto en Ceuta y Melilla, que ya sabemos que tiene un estatus diferente, ¿no? Esta disposición transitoria quinta que nos creó como ciudad autónoma no debe convertirse en un obstáculo para que podamos formar y participar de los diferentes organismos estatales que existen, ¿no? Entonces entendemos que el Consejo Escolar del Estado, es un derecho y es una necesidad que Ceuta también esté representada ahí y que forme parte de esa estructura. Entendemos que como ciudad autónoma no hay ningún inconveniente legislativo ni ningún obstáculo legislativo para que esto se pueda producir. Pero es un tema que hay que estudiar más en profundidad, ¿no?, y que hay que hablarlo tranquilamente. De hecho, yo creo que incluso dentro del mismo Consejo Escolar del Estado se ampara esa posibilidad y se favorece, o por lo menos está de acuerdo con esa posibilidad de que en Ceuta existiera un Consejo Escolar. Pues estupendo, Ángel, seguiremos los pasos que vayáis dando. Pues esto es todo por ahora, Susana, sobre el calendario escolar, a la espera de que el Ministerio dé el visto bueno. Pues muchísimas gracias, Alicia, por recopilar y recordar a modo de recordatorio, pues según esta propuesta, el curso académico de primaria, infantil y secundaria arrancaría el 7 de septiembre. Las vacaciones de Navidad serían desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero, que volverían las clases. Vuelve a estar la Semana Blanca en la semana anterior a la Semana Santa.
y bueno, finalizaría el curso escolar en la formación profesional el 21 de junio, mientras que en las clases de forma, en todas las enseñanzas, excepto la formación profesional, el 21 de junio y las clases de formación profesional el 20 de junio. Propuesta de calendario escolar por parte del Foro de la Educación. En este punto 12 del mediodía y 7 minutos nos vamos a la redacción de informativos a ver qué se, bueno, pues qué se están preparando los compañeros de los servicios informativos de la redacción para avanzar en el informativo de las 2 y cuarto de la tarde. Una de las noticias que nos viene ocupando en las últimas jornadas, en los últimos días, es el balance de la operación Plomo tras la detención de Piolín, que bueno, pues estamos viendo imágenes de la Policía Nacional en el momento de su detención en la Costa del Sol. Dentro de este plan operativo ha sido arrestado, como decimos, el fugitivo conocido como Piolín, el cual le costaban 14 reclamaciones judiciales y al que se considera líder de una organización criminal polidelictiva. Este es el momento en el que era detenido en la Costa del Sol. Vamos a recordar este momento con estas imágenes de la propia Policía Nacional. Chicos, vamos, vamos, somos nosotros. Llegamos al mismo punto. Venga, aquí ya una persona. Limpio. Bueno, insistimos, imágenes de la detención de Piolín, que bueno, pues es, forma parte de esta operación Plomo. En el transcurso de la operación pues, se han intervenido 14 armas de fuego, escopetas, subfusiles y revólveres y pistolas, una numerosa munición de distintos calibres, 10 drones de vigilancia y se han tramitado más de 2.100 actas por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Social. 82 personas detenidas en total desde el inicio de esta operación. La Policía Nacional viene desarrollando en Ceuta desde el mes de abril del año 22, del año pasado, con la finalidad de prevenir hechos delictivos y proteger la seguridad ciudadana en el marco de este operativo que se originó tras el enfrentamiento violento de dos bandas rivales en Ceuta. Insistimos, 82 personas detenidas, 38 de ellas se encuentran en prisión provisional y durante ella era detenido el líder de la banda, conocido como Piolín, era detenido en la ciudad malagueña de Manilva, considerado líder, como decimos, de una de las bandas que actúan en Ceuta, Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. En el momento de la detención se encontraba armado y la organización criminal que lideraba, según los investigadores, se trata de una red polidelictiva, presuntamente implicada en delitos como secuestros, extorsiones, tráfico de drogas e inmigración irregular. Entre las acciones de investigación llevadas a cabo se han esclarecido 2 homicidios y 6 secuestros, liberando a 5 personas privadas de libertad y a una mujer que se encontraba secuestrada y por lo que se pedía un rescate por su liberación. Además, desde el inicio del plan operativo se han incautado 14 armas de fuego, subfusiles, escopetas, pistolas y revólveres, numerosa munición de varios calibres y también 10 drones de vigilancia. Se tramitaron, como decíamos, más de 2.100. propuestas de sanción por infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una operación por la cual el Gobierno de la ciudad ha felicitado al Cuerpo Nacional de Policía. Y sin duda este ha sido uno de los asuntos informativos de las últimas horas en Ceuta y vamos a conocer más noticias, más información de la que se está cociendo ahora mismo en el horno de la redacción de la televisión pública. Muy buenos días, Raúl Llamas. Cuéntanos, avánzanos un poquito la información, lo que se está preparando de cara al informativo de las 2 y cuarto. ¿Qué tal, Susana? Pues sí, efectivamente, hoy esta mañana se habla y mucho de ese boletín oficial extraordinario de la ciudad autónoma que esta mañana publicaba ya por fin las candidaturas que van a concurrir el 28 de mayo a las elecciones autonómicas. Son finalmente 8, las 5 con representación parlamentaria, PSOE, PP, Vox, MDC y Ceuta ya, además de Podemos y Ciudadanos, que después de constituir una gestora también se presenta
Y la novedad es el partido de nuevo cuño Libres. Hay que decir que formaciones que históricamente se solían presentar como PDSC o como Izquierda Unida no concurren en esta ocasión y que tampoco lo hace. Ceuta avanza debido a la situación procesal de su líder, Javier Guerrero. Más cosas, Susana, los trabajadores de Hércules han suspendido la huelga en vista de que parece que se va a solventar por fin esa solución que les lleva a estar muchos meses sin cobrar. De hecho, esta mañana en el Pleno, el propio consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, también avanzaba que el proceso está en vías de solucionarse. Ahora hay que abrir un periodo de 10 días para que la empresa Hércules confirme finalmente que efectivamente renuncia a los contratos de los trabajadores que tiene, y este sería el paso previo para que por fin la administración pueda subrogar a estos trabajadores, o en vez de la administración, un medio propio de la administración, que podría ser Traxa. Más cosas, Susana, el 24 de mayo se va a celebrar el acto de conciliación del conflicto colectivo que Comisiones Obreras presentaba por incumplimiento de la Administración General del Estado en lo que se refiere al no cobro de la indemnización por residencia para los funcionarios estatales. Recuerda a Comisiones que se está incumpliendo y que no se está aplicando en la nómina de estos trabajadores esta indemnización por residencia, que como sabemos se aplicaría en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. Más cosas, el candidato de Podemos a las elecciones, Ramón Rodríguez, se reunía con el presidente del sindicato médico, Enrique Roviralta, para abordar sobre esa huelga sanitaria que cumple ya varias semanas. Ramón Podemos ha calificado a Ingesa de pirómano al que se le proporcionan gasolina y cerillas. Y el líder de Podemos ha afirmado que desde el propio gobierno central, porque hay que recordar que Podemos forma parte del gobierno central, del cual forma parte Ingesa, pues Podemos dice que desde el gobierno central va a intentar acabar con estos problemas que aquejan a la sanidad ceutí. En el ámbito de sucesos, la Guardia Civil ha informado de la interceptación de una embarcación, fue ayer, la tarde de ayer, en la Bahía Norte, una embarcación sospechosa. Cuando los agentes iban a abordarla, diversos fardos que contenían los tiraron al mar, solo se pudieron recuperar dos de ellos, que contenían un total de 2 kilos de resina de hachís. Se detuvieron a 3 personas, el piloto, que era de nacionalidad española, que es el único que finalmente ha resultado detenido, y 2 inmigrantes, 2 indocumentados de origen marroquí, a los que se les aplicará la ley de extranjería. Y a modo de agenda, Susana, para ir finalizando, el Partido Popular esta tarde a las 8 en el Parador La Muralla va a presentar en un acto oficial y por todo lo alto a sus candidatos para la lista, para el 28 de mayo, un acto en el que se espera la intervención de la secretaria general Yolanda Bel y del presidente del partido y a la vez candidato a la presidencia, Juan Vivas. También esta tarde a las 6, Mariola Blanch Lesmes, la cual teníais esta mañana conectado, se va a presentar su tercer libro de flamenco infantil, Tiriti, Tran y Olé. Y también ya en ámbito deportivo, informar que ya está todo preparado para esa regata intercontinental Marbella-Ceuta, que va a ser presentada mañana en la localidad malagueña de Marbella. Su 5º aniversario se va a celebrar entre el viernes y el lunes, repetimos, entre Marbella y Ceuta. Pues muchísimas gracias, Raúl. Estaremos pendientes de ese avance informativo a las 2:15. También de todo lo que vaya ocurriendo a partir de este momento y hasta entonces en nuestra página web rtvc.es, también los diferentes perfiles de las redes sociales. Y ya que, también aparte de la regata, también está todo preparado para que acoja en Ceuta, a través de la empresa Burbujas, el Centro de Buceo de Burbujas, un evento que va a tener lugar este fin de semana, que va a traer a buzos y a deportistas de diferentes partes del país, incluso algún campeón mundial que viene desde California, que llegan a Ceuta esta noche y de la cual les daremos cuenta también, en este caso, en la conexión de mañana o del viernes. Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias también a ustedes por compartir con nosotros esta conexión con la actualidad local en directo, una conexión que vuelve mañana a eso de las 10. Mientras tanto, ya saben que siguen conectados con nosotros, siguen conectados con la pública, rtvc.es, a esta hora con Beatriz Palomo y todo su equipo, y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nada más, muchas gracias, hasta mañana.